Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a OCEDAC, bienvenidos a O Debate, No hay museos en debate, que una coproducción entre Chus Martínez e eu, eu mesmo. A idea es comenzar enseguida o debate. Temos a disposición do público toda una serie de publicaciones, algunas do CEGAC, na outra tabua, u otro lado, hay una serie de documentos que pensamos que podían ser interesantes sí, también para de consulta sobre ediciones feitas por la Fundación Arte y Derecho relacionadas con los derechos de los artistas con problemas asociados a las problemáticas de la figura del artista. También tenemos o manual de contratación que fue feito por la Unión de Artistas, Unión de Asociaciones de Artistas, y también está o documento de boas prácticas, que siempre es un documento que se cita moito, que se fala moito, pero que atopo que muchas veces a xente non leyó de una manera detida y concreta. Entonces, bueno, la idea era ter aquí mismo no debate los documentos y sobre todo las voces de esta primera jornada, que a jornada dedicada a los artistas. Quiero, sin más dilación, pasar a palabra a Chus Martínez, que fue a coordinadora do ciclo, que va a decir unas palabras de benvida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por vir. Yo también voy a ser muy breve. Explicar muy brevemente para qué hacemos estas jornadas. La idea es formular un debate para hablar de los centros de arte contemporánea, de las instituciones, que sirva pues, para también hablar de CEGAC en un momento de cambio que afecta a instituciones culturales públicas en general. O que pensamos que tiene que servir este debate para poder exponer lo que creemos que queremos y podemos cambiar las instituciones y también de nuestra propia vinculación con ellas. Gustaríame salientar que el debate se faga dentro del propio museo. Pienso que es importante en cualquier programación, cualquier actividad crítica de un museo que se faga este tipo de foro. Hay muchos temas que nos gustaría abordar. Gustaríamos que por lo menos tocásemos cuál es el papel del museo en la actualidad, qué nuevos modelos de gestión, nuevos modelos culturales estamos por crear entre todos, analizar la vinculación de los profesionales con las instituciones. Esperemos que a través de cuatro mesas, de estas cuatro mesas que hoy comenzamos, podamos ir tirando estos y otros temas. Comenzamos por la mesa de artistas, aparte de la creación, que siempre está como o final. Va a estar moderada por Silvia García. Pensamos en ella, bueno, pues por la su vinculación también en un momento determinado en OCEGAC, creadora y actual decana de la Facultad de Bellas Artes. Acompañan Antón Patiño, Isidro López Aparicio, Enrique Lista, Tamara Feijó y Carmen Nogueira. Muchísimas gracias por vir y por falar. Esos currículos, como dijo Santiago, están a disposición de todos vos. Mañana seguiremos con instituciones, con crítica. Deixamos para el final coleccionismo, bueno, por una cuestión de establecer una conexión crítica con la programación CEGAC, con una exposición que se celebra con los fondos de CEGAC en ese mes. Penso que tenemos que buscar que el debate sea muy constructivo, que sirva para cuestionar pero también para aportar, que sea lo más rico posible. Por mi parte, todo tiempo sea evoso y muchísimas gracias por venir a todos. Y una cosa más, es muy importante que se está grabando, entonces el uso del micrófono sirve no para que resuene más la voz, sino para que se graben las palabras y que luego se puedan transcribir o subir a la web.
Entonces, para cualquier intervención posteriormente, que no tengáis miedo de utilizar el micrófono. Gracias. Bueno, empezamos entonces, vamos a empezar con una primera ronda. Le pedimos a los participantes que creemos que es pertinente hacer una primera reflexión de su relación con las instituciones. En una segunda ronda de intervenciones intentaremos hablar de la cuestión de los derechos, dos artistas y de la mediación con las instituciones, pero nos parecía que era aceitado empezar por esta primera visión personal de la experiencia, también porque podéis ver que hay una amplia diversidad, hay distintos achegamentos, distintas situaciones. Tenemos a Isidro López Aparicio, que es profesor en Granada, pero que tiene experiencia alrededor del mundo en cuestiones sociales de intervención artísticas. Y también, junto con Antón Patiño, una relación institucional con asociaciones y con colectivos. Y creo que se verá esa cuestión también seracional, que en cada seración se vive de xeito distinto esa implicación co-colectivo coas instituciones culturales y sociales, ¿no? Y creo que podemos empezar con 10 o 15 minutos de esa primera ronda de intervenciones. Si tenemos una segunda y una tercera, pero evidentemente también o formato da para que acabemos por intervir, ¿no? Entonces, que acabe por reflexarse ese debate que o que ten sentido que se faga, ¿no? Por lo tanto, si empezamos por Carmen Nogueira, ¿cómo foi a túa visión, a túa relación como artista coas institucións galegas e tamén outros modelos que viviches, ¿no? Fora de aquí. Sí, bueno, como xa teño uns anos, pois realmente a miña relación coas institucións pois cambiou moito desde que empecé e hasta agora mesmo. Por exemplo, cando eu empezaba a traballar, tamén coincidiu con un momento no que empezaba a Asociación de Artistas Visuais tamén aquí en Galicia, coa que no principio pois estuve en relación. Bueno, quero decir que ese traballo que se fixo me parece moi importante porque, bueno, cando empecé pois non se falaba pois de cobrar os artistas cando traballaban, o sea, de cousas que agora máis ou menos están establecidas como que deben ser así, ¿no? Pero que en aquel momento pues, non estaban establecidas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ter esas cousas claras, ¿no? Que ter claros que os artistas teñen os dereitos, que son os traballadores e todo eso, que por suposto é obvio, pois é algo fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pois actualmente hai diferencia dependendo das institucións coas que traballo, pero bueno, en xeral pódese decir que sí que se respeta o traballo do artista, pero, bueno, que sí que me topei traballando con institucións nas que sí esas cousas se dan por sentadas, bueno, os contratos, coas institucións, etc. Bueno, unha cousa que me parece positiva é que tamén, bueno, porque me gusta falar das cousas positivas, tamén hai moitas negativas, quero decir que non en todos os contextos pois as situacións son ideais, pero unha cousa que me parece que é importante pedir que se xa así é que se respete tamén o traballo non solamente nas cuestións legais, sino tamén na especificidade de cada traballo, non? Que pois hai propostas moi diferentes, hai propostas que incluyen tamén un ámbito de investigación. Me parece importante que eso tamén se xa contemplado, ¿no? A producción de obra, os dereitos, que, bueno, os dereitos básicos, pero tamén que se entenda como que o traballo non solamente é un traballo de producción física, sino que tamén é de producción de coñecemento, e que eso pues, implica outras cousas, ¿no? outros tempos, eso non só producción, sino tamén investigación ou procesos de pois non sei, unhas conferencias ou outras cousas ademais, non? E que, bueno, pois estou contenta de ter podido traballar en contextos no que eso estaba contemplado tamén, non? Bueno, sí, ti, Tamara, como no caso de Carmen, xa crees que hai dereitos que se dan por sentados ou te parece que a túa xeración
coa crisis xa non tivo oportunidade de... Yo por edad probablemente sea la que menos trayectoria tenga de todos, por lo tanto mi relación con las instituciones es menor. Y yo, es algo que he estado pensando estos días, creo que con cada licenciatura de Bellas Artes se debería regalar un manual de buenas prácticas. Sí, porque cometemos muchos errores al principio, muchas veces cedes en muchas cosas que no se deberían ceder y poco a poco vas aprendiendo, pero yo creo que sí que es necesario reivindicar esos derechos. En mi generación cometo los mismos errores que las generaciones anteriores. Y de hecho, pues sí, como tú comentabas, con todo este problema de la crisis, por culpa de la crisis, claro, muchas de estas buenas prácticas que deberían ponerse en práctica, valga la redundancia, sí que se eliminaron. Entonces, yo creo que sí que es algo que tenemos que seguir insistiendo en que se lleve a cabo. Pero te atopaches con que se fala dos contratos nas primeiras relacións con galerías e institucións, non? Non, en absoluto. Claro, que en eso xa hai... En absoluto. Claro. A ver, eu non digo que en todas as experiencias, que todas foran positivas, pero creo que, vamos, que si se fala do tema, o sea, non se pode negar que hai unha historia, unha trayectoria de asociacións de artistas reclamando que eso é un dereito e que, claro, o sea, que eso está aí, non? O sea, non dende o ano pasado, realmente, non? No, o problema é que claro, o manual está aí e se coñece, pero non se aplica porque, bueno, a veces por inexperiencia. Sí, sí, sí. Por inexperiencia muchas veces, simplemente por eso. Sí, que non te plantea un principio e ti non te atreves a reivindicar unha serie de dereitos. No teu caso, Enrique? Bueno, quero dicir, no que se refira ás boas prácticas, creo que isto de boas, como casi todo calificativo moral, ten que ter unha vara de medir. Pois, en este caso, se a vara de medir este manual de boas prácticas, digamos, pareceme extremadamente sensato, pero que a súa aplicación inmediata sería pouco realista. É dicir, pouco realista e ao mellor tamén, vamos a decirlo casi en plan maquiavélico, pouco hábil, é dicir, unha reivindicación unilateral por parte dos artistas destas condicións de 0 a 100, é dicir, un día para outro, podría toparse unha resposta case hostil, se non pura. É dicir, eu leía, parecíame todo estupendo, pero, sabes, poñame noutro lugar como a persoa que recibe a alguén con estas exixencias, sabes? Pero non é novo, como di, esta, de feito, claro, este do 2008, o que... Claro, non? O sea, son moitos anos de reivindicacións que este así sistematizado pois foi claro, complicado. Claro, o sea, dito aquí, pero que eu un pouco por aquí, eu podo parecer un pouco abogado do diablo, decir, eu son partidario de que este é o horizonte desexado, por suposto. Pero que a implantación, digamos que ten que ser gradual en este sentido, a responsabilidade tamén en estas cuestións sempre é compartida, pero digamos que eu creo que o tema, o sea, a reivindicación, por exemplo, do contrato escrito é algo que teria que partir máis da oferta da institución que da reclamación de que non ten o poder, quer dizer, que se argumenta no manual de boas prácticas que o feito de reclamar o contrato escrito é justamente unha maneira de defenderte nunha posición máis débil. Pero que pareceme que justamente, o sea, que ese é o punto conflictivo, que te teria que vir un pouco tamén das institucións o feito de implantar pouco a pouco gradualmente esas boas prácticas ou esas maneiras de funcionar que, insisto, son un horizonte. Sí, probablemente algunhas institucións se cubren as espaldas eles tamén ofrecendo un contrato para unha exposición en 2 anos vista e comprometéndose por escrito co artista. Hai distintos niveles. Nos, cando levamos a unha galerista á Facultad de Belas Artes, ela dixo que non se firma, que nunca firmara un contrato porque era cuestión de confianza. Xa se ve os dous niveles. Quero dicir, estamos falando de institucións en xerais, pero dentro de eso hai... Claro, se hai confianza tamén debería haber a suficiente confianza como para... Como para firmarlo, claro. Por eso quero dicir que a mí me extrañou que fora a resposta oficial de que esa galerista nunca firmara un contrato con ningún artista. E estábamos levando a dar unha charla divulgativa á Facultad de Belas Artes. ¿No? No teu caso, Antón, como... No, porque no, me pediu Isidro que fora o final, por eso me salte. No, problema, no, me pediu, sí. Bueno, podes ter unha relación extraordinaria con galerista, dunha gran empatía, compañerismo,
está haciendo una labor común, porque arte es efecto social, entonces todos los, digamos, los asistentes que participan en ese proceso son decisivos, ¿no? Yo pienso que yo tuve problemas con contratos y tuve una relación muy buena sin contrato. Decídame, ¿qué te atopas con un contrato que no se cumple y qué emprendes? ¿Haces legal? ¿Sabes? Sí. Entonces, no soluciona tampoco. Pero bueno, es una base. Es una base, base sí. Normativa, si quieres, como en cualquier otro plano de realidad, ¿no? Yo pienso que mejoró mucho todo y todo va mejorando, digamos, de algún sitio. No, con relación a los derechos de los artistas, ¿no? Ocupar un espacio muy feble en la sociedad, muy frágil. Ainda que hoxe hai por aí algún sociólogo que está dicindo que ese horror sea do cidadán, o sea, que ese aspecto, digamos, de precariedade, de equilibrio como na corda frosa en canto a posibilidades económicas e tal, eso estendeuse moitísimo, desgraciadamente, na sociedade. Que me dá medo a min de todo este tema, se canto se fala moito de aspectos legais, etc. Esa sensación de que vai aumentando moitísimo a sociedade administrada, ¿no? E o control, ¿no? Entón, sí que, nin de pequeno, a xente da Escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, me puseron un pouco en alerta con relación a os mecanismos de control burocrático. E son moi libertarios, de pensar. Eu pertenzo a... Vamos, a miña... Vamos, non pertenzo. Eu, personalmente, son moi... moi libertario a miña forma de traballar e de entender a arte, non? E cando se empeza a falar moito de mediacións, de asientes, de tal, do Estado, de tal, iso é a verdade que me conduce un certo... que pode ser unha contradicción, pensando sí. que en este claro, momento, todo o institucional, que sí, que escriben, son vicepresidente do Círculo de Bellas Artes de Madrid, presidente de GAP, sí, pero eu levo esas contradiccións, digamos, daquela maneira, non? Estou precisamente nesas atalaias cumprindo ese papel social que penso que desenvolve arte. Non digo que un artista teña que facer ocupar eses espazos, pero sí que pode ser interesante. Son espazos, digamos, de asesoramento máis que de xestión directa. Non teñen remuneración económica, de todas as características dos espazos onde estuve, onde estive. Estuve vendo a Maritza Sobrino, Consello da Cultura Galega, pois outro tanto. Con todo o que representa. O interesante é, por exemplo, se estamos aquí no CEGAC, nesta maravilla, que este milagro arquitectónico, pois entender a complexidade dos procesos, pero como algo orgánico, algo vivo. ¿No? Isto non naceu así de primeira. Isto é froito de unhas reivindicacións, pero conceptualmente moi potentes, que non é tanto a letra pequena do contrato, a retórica dun título... asociacións colectivas, ou, non, é unha cuestión de que nos anos 80, por exemplo, en Galicia, houve un clima de paixón e de efervescencia creativa e a partir de aí unhas demandas. Esas demandas existían, por exemplo, no proxecto Atlántica, que Atlántica configurouse mesmo como asociación, é curioso porque era unha cousa, pero tamén era unha asociación cultural, era un pouco o formato ese, unha das demandas era un centro de arte contemporánea en Galicia. Porque daquela tiñamos detectábamos as carencias, non existía ningún tipo de infraestructura. Entón, que aconteceu? Ao longo dos anos 80, xa no 89, penso que co tripartito, e cando se pon a base legal administrativa deste sitio, deste lugar, desta institución. A mí sí que me gusta falar, por exemplo, de institucións. En ese sentido, con relación ao CEGAC, o que me parece prodixioso, ademais do activo principal, xa que temos de primeiras que edificio, que é un manifesto de do poético, un manifesto arquitectónico, e unha amenaza ao momento moderno, e un sitio de entender as claves do que é un museo, algo único. Isto é algo único, dentro do meu punto de vista, este espazo. E ocupa, dentro do que é a cidade, unha macla dinámica para un espazo de sosego e de tranquilidade, nun espazo, eran as hortas do convento, que está aquí a caro, o convento de Santo Domingo. Entón, é un exemplo de actitud humanista, de respeto de escala con relación a contorna urbana da cidade, e logo de diálogo, porque esta homenaxe que o Movimento Moderno da Arquitectura, institución onde estamos, vai dialogar con outros tipos de... que a memoria histórica, digamos, da cidade. Non? Entón, aquí aconteceu algo moi curioso, que a iniciativa do tripartito, que de algún xeito recolle a atmosfera que existía
nas tertulias, que daquela sí que había moitas tertulias de artistas, ainda que os artistas daquela falaban de outras cousas, falaban de pintura, de arte, de artistas, de, non se falaba tanto da cuestión económica, ainda que era unha situación muitísimo peor en todos os sentidos. Visto desde agora, non parece. Sí, sí, era unha situación moito peor. Tedes, estades escoitando, hai moita reverberación? Temos que facer un esforzo por... Sí, por, bueno, pois, porque hai como unha reverberación. O que quería dicir, para rematar a primeira, é que o CEGAC representa unha conquista histórica e un activo decisivo, é algo moi importante. Eu penso que moitas veces a xente non é consciente do que ten. Entón, compre defendelo, loitar por orzamentos axeitados, porque claro, si agora falamos do CEGAC, ou eu falo desa pequena microhistoria, non? Desa xenealoxía, e non vemos os orzamentos, que podía ser se cadra unha gráfica de orzamentos menguantes, non? Que van diminuindo, entón non poderíamos entender nada. Eu, desde logo, non temos agora esa gráfica, pero iso é importante, que este espazo que conseguiu ao longo de distintas inflexións, digamos, aquí aparecería a poética do autor, refirindo ao propio director, dos directores ou da directora. Entón, houve unha cousa importantísima, estuve vendo a Marisa Sobrino, que daquela estábamos no Consello de Cultura Galega, no Relatorio de Artes Plásticas, que foi decisivo. Decisivo, porque isto non existiría sin esa intuición política de Pedro de Llano, o labor da comisión do Consello, e emplazando, digamos, ao goberno daquela, ou a clase política daquela, a un edificio que se iba a inaugurar xa de seguido, adotado dun contido conceptual. Entón, fixéronse unhas jornadas semellantes a estas, dous días, parece-me que foran, intensas. Por aquí pasou Simón Marchán Cid, Vicente Dolí, Tomás Llorens, Gloria Moure, bueno, realmente, ademais dos anfitrións que éramos José Treixanes, Antón Castro, bueno, os que organizábamos está o libro sigue sendo un libro valioso en canto a entender un proceso. Penso que se actúa daquela con moita inteligencia, continuo. Dali hai un encargo, ao pouco tempo hai un encargo que era por parte do presidente, que era tres nomes, unha terna, nos ofreceramos unha terna e dais aí a orientación deste centro. E o máis sorprendente dese outro milagro que acontece logo é que a marxe das inflexións, digamos, dos cambios, das crevas, dos caráteres, das atmosferas, se las que non hai ser diferentes, sempre mantivo unha liña de continuidade sorprendente. Desito que cando se produce as imaxes tremendas da policía mallando en nos aquí cando defendemos a orientación esa que representaba Gloria Moure, aí parecía que podería haber un non retorno, unha posición. Estábamos realmente moi preocupados todos, hai unhas fotos impresionantes aquí, e é simpático porque tamén demostra que ás veces os artistas tamén temos que pasar a primeira liña así de... E logo que acontece? E aí é un tema xa máis complexo, pero aí o poder político ten medo, e con relación ao que pensaban facer non o fan, optan por unha posición de consenso e aparece Miguel Fernández Cid como director. E de feito hai algún dato por aí, algún día se saberá ou alguna cosa que aparece, non digo negociado ou pactado, pero sí que aparece unha idea distinta ao boicot que se fixera a Gloria Moure. Cal era a razón do boicot a Gloria? Ou a política cultural de Gloria Moure, que era que nos era o encargo que recibira noso, non? Era poñer a Galicia no mapa, que aquí viñan as propostas potentes de todo o mundo, e ao mesmo tempo que houbera ese intercambio tamén con respecto aos artistas autóctonos, digamos, os artistas nacionais de España, de Galicia, non? Entón, iso conseguiuse. Que sucede? Que Gloria Moure non agotou nin sequera o período da política de 4 anos, sen estivo coido que 2 anos. Ben, Miguel Fernández Cid, da miña perspectiva, penso que foi unha opción de intentar que aplacar un pouco, como había un clima de tanta paixón e de tanta fermeza. Pois, e que fixo Miguel unha das primeiras declaracións? Miguel Fernández dixo: eu vou seguir a liña de Gloria Moure. Entón, se agora vemos
Penón, imos vendo nomes, claro, temos que falar necesariamente de nomes e de moitos nomes, porque se agora tivemos que ver con todo este material que hai aquí unha relación dos artistas, dos críticos, dos debates, todo o que se fixe aquí, impresionante. O legado, nese sentido institucional, do CEGAC é brutal e compite con calquer outro museo da súa escala, porque hai que tener en conta o contexto. Cando nace o CEGAC non existía o MACBA, si que existía o IBAN. De feito, un dos nomes que ofrecemos é Vicente Dolí. Un dos nomes que nos ofrecemos. Outro era Simón Marchanfiz. Vicente Dolí, Simón Marchanfiz non aceptan, digamos, hai unha carta dicendo que gracias pola tal, pero, e Gloria Moure a que asume. E o tempo hai todo unha labor paralela, que o labor de Julián Trincado, Asociación de Amigos de... O sea, foi unha cousa, como se pode decir, moi ben pensada en términos conceptuais e onde colaboramos moita xente, a cantidad de xente que colaborou é enorme. Nesas actas hai moitísima xente que participou dentro do público, pero que imos vendo que si seguimos de Gloria Moure a Miguel Fernández Cid, logo pareceme que xa ven Olveira, non? Manuel Olveira. Se quedar aí, eu personalmente queda un pouco desdibuxado dende o meu criterio. Queda ligeiramente desdibuxado o proxecto, non? Logo, Miguel Bonhoff, non? A relación entre unha exposición como a de Humberto Osorio ou Vito Acconci ou Gorley ou Rebeca Hall, que é evidente, non? Pero logo, en relación ás propostas dos artistas pasaron xente como Luis Joanes, fundamental, claro, fundamental, pero Alberto Datas, Lasiro, Leopoldo Novoa, no doble espacio que era como unha especie de corazón experimental no museo que inaugurou Juan Muñoz. Dice que si agora facemos un relato dese impresionante legado. Era un pouco para poder sí. Dar paso a Isidro e acabar con isto. Non cabe dúbida que foi o que te dixetes, ¿no? Ten unha narrativa que foi moi importante. A dúbida que queda, que podemos abordar nunha segunda torna, se conseguimos crear unha rede que implicara coleccionismo, a mediación cos espectadores. Por exemplo, está clarísimo que a Facultade de Belas Artes e o CEGAC hai unha serie de institucións que foron un tremendo avance para o mapa artístico de Galicia, eso é indudable. Pero o que sempre se fala de poñer no CEGAC no mapa non significa que nos, e aludendo os propios artistas, que a asociación de artistas, que os colectivos se asentaran, seguiran tendo forza e non decaera fixéramos certa pedagogía para impulsar o coleccionismo, para implicar a sociedade, porque unha cousa é situar con exposicións de importantes artistas internacionais e outra cousa é que notemos, pois como en outros ámbitos, a formación musical, si o 80% da poboación vai a escolas de música, se terá que notar a formación musical ou asistencia a concertos da sociedade. Entón, nos falta debatir non o lugar do CEGAC, digamos, si conseguimos crear unha rede en a que se fortalezca tamén a outros niveles, a secundaria, a formación artística dos alumnos de secundaria, do coleccionismo e os propios artistas, que pasou da primeira asociación de artistas visuais e agora cale a visibilidade dos colectivos. Pero me gustaría que Isidro acabara dándonos un pouco outra visión de tú experiencia con instituciones fuera aquí, ¿no? Como es tú visión? Aportaría unha cosa con respecto a lo que comenta Antón, que quizá decía Ginés de los Ríos, ¿no? Y es que lo importante que es que en este país nos demos cuenta que las cosas importantes necesitan tiempo. Porque lo que queda en tu relato claramente es un buen trabajo calado con el tiempo, ¿no? Que indiscutiblemente es uno de los factores fundamentales a respetar por el mundo político en la cultura, ¿no? Yo creo que las grandes cosas que ahora mismo se mantienen en España son las cosas que han llevado tiempo, ¿no? El otro día estaba entrevistando en Ars Sonora y te das cuenta de que Ars Sonora es el único programa en la radio de arte que se mantiene 30 años y ahí es donde consigue esa narratividad, ¿no? Tan importante, donde se ha construido cultura. Y por otro lado, un poco uniendo a lo que tanto Carmen como Tamara como Enrique han estado comentando como experiencia, como artistas con respecto a las buenas prácticas, estamos dentro del sector
peor estructurado profesionalmente que existe. Que eso no impide la libertad. No, yo no creo que... Yo ahora precisamente estoy trabajando con un ingeniero, él tiene un sector muy, muy establecido, pero sin embargo acepta muy bien la situación de trueque conmigo. O sea, el que el sector esté perfectamente establecido no impide nuestra libertad a la hora de decidir otro tipo de cosas. Pero lo que sí sufrimos es esa falta de una estructura normalizada, que también Enrique hacía muy buenas referencias, ¿no? No hacía de como dice, del diablo, ¿no? De abogado del diablo. No era eso. O sea, está diciendo lo que no tiene ningún sentido, y es que individualmente cada uno hace nuestras luchas profesionales. ¿Soluciones de manera individual un problema colectivo? Claro, no, eso es imposible. Es una cosa ya, una conquista de hace muchos siglos, en los cuales se sabe que profesionalmente los intereses tienen que estar defendidos de manera colectivamente. Y lo que nos encontramos es personalmente, cada uno vamos a una galería, a un museo, una situación, y según nuestras capacidades, muchas veces para ciertos, cuando lo notas, cuando llevas cierto peso como artista, como ese posicionamiento te es más sencillo que en otros momentos, ¿no? Pero al final es un impulso que no llega a normalizarse. Entonces es fundamental que esa estructura la tengamos, la respetemos y nos cuidemos. Yo creo que otra de las cosas importantes es cuidarnos entre nosotros. O sea, ahora mismo entre nosotros nos cuidamos porque somos artistas, pero también cuidarnos entre los artistas y los directores de museos, los directores de galerías, con los críticos. Hay que cuidarse entre nosotros. Nuestro sector tenemos que saber mimarnos. O sea, nuestros debates tienen que ser aquí, nuestros debates tienen que ser internos y tienen que ser intensos. Y tenemos que conseguir acuerdos. Pero la verdad es que hasta el momento, incluso las estructuras asociativas que hemos generado han sido estructuras de disenso. Este es un debate un poco de consenso, ¿no? Somos todos artistas, el disenso parece que empieza, y el problema es que muchas veces se consideran un disenso de opuesto, cuando no somos opuestos. O sea, yo creo que ya el cambio de chip tenemos que dar radicalmente. Esas asociaciones que en un momento claramente lo que reivindicaban era nuestro trato, tenemos que ir unidos, en el sentido de que nosotros exigimos al museo que pague una serie de fees, una serie de honorarios, demás. Pero el mismo director del museo se encuentra esa problemática. Es en este caso una lucha común. O sea, tenemos que empezar a encontrar esos consensos, los cuales a nivel político y a nivel pedagógico hay que hacer un trabajo importante, como comentaba, en las instituciones, en las universidades, dar esa información a la hora de reivindicar los presupuestos de ciertas infraestructuras, porque igual que el CEGA han salido en toda la autonomía museos representativos, pero que los políticos hayan comprendido que presupuestariamente tengan que hacer. El otro día con Juan Antonio Álvarez de los Reyes, que es el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, volvían a meternos estos discursos de la cofinanciación, y yo llegaba antes y decía, no, tenemos que coger, incluso plantear el cerrar el museo. Si el mundo político quiere tener un museo de arte contemporáneo, tiene que asumirlo con todas las partidas presupuestarias que están, porque si no tenemos que hacer todos estos malabares, que hay que reconocérselo a muchos directores de museos, que lo hacen para inventar poder mantener unas buenas prácticas, cuando lo que tenemos que ir de manera conjunta a reivindicar esos intereses y a que se asuma políticamente, presupuestariamente, todas esas partidas para poder llevarse a buen término todas esas buenas prácticas, ¿no? ¿Y tú conoces, fuera de España, en las asociaciones internacionales, conoces que esto haya evolucionado de modo distinto? Es decir, que hay procesos que no se ven interferidos por el panorama de crisis que parece que ya... la precarización está para quedarse en el ámbito de la cultura, ¿no? Sí, es muy importante contextualizar. En la comunidad comentaba un poco el caso. Yo en Holanda trabajaba y era miembro de la Asociación de Artistas Pictura, la Asociación de Artistas más antigua de Europa, ¿no? A mí me interesaba porque eran 400 y pico años de asociación, y dije, oye, y nos han matado entre ellos y siguen todo bien y no sé cuánto, y era muy activo. Entonces, nosotros siempre tenemos esta tendencia a pedir lo que en otros sitios tienen, pero sin haber hecho nuestro trabajo. En este sentido, como una cuestión crítica hacia los artistas, ¿no? Reivindicamos que nos hagan eso, pero no hemos llevado 400 años asociados y reivindicando de manera conjunta y al unísono. Cuando ha habido tiempos de bonanza, hemos recibido esas cosas. Hemos hecho una traslación, pero artificiosa, ¿no? De apariencia. Como hemos viajado, como la gente de ahora, por todos los Erasmus,
lo cual soy bastante culpable, ¿no?, de liderar esa situación. Todos los alumnos que hemos mandado al extranjero ven cómo funciona, vienen, exigen, pero no se dan cuenta de que aquí no se ha abonado la tierra de la misma manera. Entonces, claro, en cuanto los cimientos se han movido un poco, directamente ya no lo tenemos, porque no hay todo ese trabajo que necesitamos hacer, pero es que no se ha hecho nunca. Casi en el fondo ha sido casi un regalo por una situación de bonanza artificiosa económicamente. Y hay que volver a repensarse esa situación. Una pregunta incómoda, lindo, del claro. tema de la precariedad. Bueno, pregunta, eso es como una pregunta en el aire, si las condiciones del campo del arte, vamos a decir campo porque es como más ambiguo, ¿no? Pero si las condiciones del campo del arte que tenemos están retrasadas o anticipan algo. Es decir, y en este sentido, muy de acuerdo contigo, de que para combatir esa manera de funcionar, imprescindible la asociación, el asociarse. Pero también de acuerdo contigo en que si todas estas cosas dependen del tiempo, también lo que ocurre es que, digamos... No se chiscota. Vale. Que la tierra en este lugar tiene menos capas de humus que el de otro. Sí. El cambio aquí ha sido muy radical y pasamos de la... De la pedra, literalmente, la pedra viva a intentar poner árboles directamente. Complicado. Solo eso. Bueno, podríamos retomar en este sentido. Yo creo que también cambió el propio posicionamiento, lo que decíamos, cuando di Antón que en los 80 era más difícil y no había ciertas instituciones, ¿no? Pues, o ejemplo que puña, pues no había estudios universitarios de arte en Galicia. Pero la propia trayectoria individual fai que los artistas tengan más posibilidades de formación, en el sentido que hay una serie de becas, pero luego tampoco hay ninguna plataforma que dé continuidad. Hoy en día un alumno licenciado graduado pode pedir unha beca Barrier, unha beca Fenosa, pode viaxar ao estranxeiro, pero o que eu me refería é que non creamos unha rede efectiva. O sea, que pasou? O sea, coa crisis económica non hai coleccionismo, non hai inversión, non hai aposta pública nin privada, e é artificial esa idea de tomen el modelo anglosajón e búsquense mecenas. Entonces me dá a sensación de que nos quedou pedagogía sin facer, nos quedamos en esa trayectoria individual y quizás incluso la propia formación cambió. Nosotros tenemos a queixa en las facultades, en las instituciones, que los alumnos dejan de querer ir a un ciclo de conferencias, ¿no? Incluso si vemos a media de edad, hoy en día es verdad que en los últimos 5 años, desde a tu casa, te ves una conferencia de la Biblioteca Nacional. Un curso masivo online de Harvard, tes a tua disposición moitísimos medios e de algún modo nos falla, non sei se hai novos modelos de asociacionismo, pero nos falla ese impulso colectivo de intentar sacar algo adiante. Nos quedamos sin asistencia pública, digamos, certo apoio, se creou esa idea de que a cultura vive de subvencións y nos quedamos sin otro modelo a seguir, probablemente porque ni hay tradición de mecenazgo, ni se asentó los procesos colectivos. Entonces... Sí, yo creo que también es importante que falta como instituciones intermedias, ¿no? Sí. O sea, yo creo que pues está a facultades, está o museo, pero qué importante, o sea, para crear contexto, sí. Qué importante que haya otro tipo de instituciones, o sea, instituciones, ¿no? Aunque sí. Otro tipo de cosas intermedias, ¿no? O sea, lugares donde poder... bueno, yo creo que sí que hay, ¿no? O sea, sí que hubo, sí que hay, ¿no? En Galicia, por aquí, ¿no? Lugares intermedios donde poder experimentar, que o que fas non ten por qué... O sea, ten otra trascendencia, ¿no? Que puede tener una exposición en un museo. Pero que esos lugares son súper importantes, ¿no? para realmente crear contexto, ¿no? Hubo una demanda, yo creo que a finales de los 90, de tener un centro de producción, que fue otra demanda. Sí, yo me estoy refiriendo incluso a lugares más pequeños, ¿no? Lugares para profesionalizarse. Sí, iniciativas de artistas, que me consta que sí, que sí que hay, ¿no? Sí, pero siempre estamos como carretón en esto de conseguir grandes...
grandes logros, grandes palabras, ¿no? Centro de producción. No, o sea, por eso no. O sea, refírome que yo, por lo que veo, el ecosistema artístico, como todo ecosistema vivo, humano, cultural, no depende ni de palabras, digamos, grandes palabras, sino de feitos, ¿no? Hombre, claro, claro. Entonces, quiero decir, que yo, cuando antes se falaba de colectivos, yo, por ejemplo, a mi primera aportación artística, colectivo de Imaxe. Unos amigos que era arquitecto, Carlos Berride, que morreu, Jorge Agra, Amén Chulamas, dice, colectivo de Imaxe. Pues no teníamos un patacón, pero no teníamos absolutamente nada. Grupo Rompente, Grupo de Comunicación Poética Rompente, Loia, Manuel Rivas, Luis Pereiro, era una revista que hacíamos en fotocopias. Que si recuerdo por sitios posteriores, Abre Ojos en Madrid también era casi como un fanzine, ese años 90. Yo, por lo que entiendo, vivo parte del año fuera de, o estoy más fuera de Galicia que en Galicia. Por ejemplo, a lo largo de los 80 hubo muchas propuestas de colectivos artísticos y también en los 90. Entonces, no podemos tampoco en los encuentros públicos invocar como, es decir, asumir un victimismo que yo entiendo que es muy difícil. Pero no me estaba hablando de... Sí, no, perdón. O contrario, falo que me parece que hay gente que está trabajando en ese... O sea, también con pocos cartos, de forma alternativa, no sé. Que me parece que eso es muy importante. Es muy importante potenciar eso, pero no, sí, no crear pero, un espacio... Pero si yo no era nada contra, era... Era en xeral que muchas veces veo como eso, querer construir a institución, a casa, dentro del tellado, en un tellado que ten que facer outros, sabes? Que se, eu refírome que teríamos que ter, nese sentido, gosto desa palabra cuidar, non dese apoio mutuo, dese relato que precisa tempo. Entón, penso que temos que ser conscientes do que temos, do que costou conseguir cousas, por exemplo, isto. Aquí non saiu ainda esas siglas fatídicas CDC, ¿no? O monstruo do Gallar, digamos, ¿no? Pero claro, eso está aí. Entón, que sucede cando un ecosistema queda alterado con alguna producción transxénica, vamos dicir, ¿no? Pois que eso afecta, digamos, ao ensino da música nas escolas de Santiago. Eso afecta a todo, claro. Entón, o que di Silvia non se conseguiu. Es decir, si ahora votamos más de esas, digamos, de esos debates, sí que había estructura en redes, inercias, o centro no solo tenía que estar en Santiago, sino que tenía que irradiar, falábase, por supuesto, de las escuelas de Belas Artes. Pero aquí también en Galicia estaban las caixas de aforro. Las caixas de aforro, cuando no había nada, desenvolvían un modelo de banca pública que teníamos, y que este golpe de tsunami neoliberal, digamos, que más o menos está arramplú con todo, ¿no? Pero dentro de ese ecosistema de las artes visuales, un labor importante desenvolvíase a través de las colecciones y de apoyo. Era apoyo en todos los sentidos, apoyo a cultura, a festas, a colecciones, y de hecho están por ahí, de mayor o menor calidad, pero por ahí están las colecciones. Entonces no era yo tanto una crítica puntual, sino a que muchas veces veo que, sobre todo en los debates, ponémonos a pensar y vemos los aspectos negativos, que hay muchos. Yo pienso que es interesante pensar en esa política de cuidado de ecosistema y de, antes falaba Enrique de anticipatorio, pensar también, o sea, que estamos aquí en una propuesta abierta de cara a nova andaina, digamos, do centro, xa baixo a dirección de Santiago Olmo, ¿no? Pues qué propuesta, cómo se puede mejorar, ¿no? Ahí, entonces, un aspecto ese pedagógico, didáctico, un aspecto de comunicación, yo pienso que es muy importante la comunicación. Si a xente fuera consciente de que entrar aquí pues es gratis y que ¿sabes? Que, decir, que no soy gratis, sino que es muy positivo, muy terapéutico. Pero decir, ¿qué sucede? Como una frase esa, no sé si la de Dora García, que arte es de todos, ¿no? Pero solo una élite o sabe, ¿no? Esa frase realmente ahí daría mucho que pensar en relación a la sociología de arte, a cuestiones como capital cultural, como o conocimiento o saber poder, digamos, de algún sitio pasa de generaciones en generaciones, eso también se hereda. No es lo mismo una casa donde hay libros que otra donde no hay libros. No es lo mismo un fogar donde a arte está presente y a que no esté presente. Entonces, son muchas cosas
pero esa labor sutil de xerar un ecosistema cun tecido potente, es una labor muy lenta, pero que tenía que ser en base a sinercias. Sí, sí, está claro, pero eu tamén, por facer un pouco de autocrítica, non sei se na nosa formación de artistas todavía planea o mito do artista illado no seu estudio, e iso ten un peso, porque eu non sei hasta que punto unha persona cando acaba a carreira ou cando empeza a carreira e pas, ten todavía esa idea de que o triunfo máximo é ser un artista de galería e que ti te, estés construindo, producindo obxectos que outras personas se van a encargar de exercer a mediación e poñelo a disposición dos visitantes, do público, dos coleccionistas. Eu non sei se se abandonou esa idea ou tedes entendo que despois da carreira xa debería ser durante a formación que estás participando desa realidade, pero cando vas a oportunidades que se abren despois da carreira te das conta de que é un espellismo es ter como horizonte ser un artista de galería e vivir das ventas que poda facer unha galería. Ahora mismo, eu creo que as novas xeracións se asumen eles mismos como autosestores. Xa acabas por darte idea que ti mismo vas a ser o teu xestor, vas a ser como autónomo, vas a ser o mediador da tua obra e vas a máis ben a liderar un proxecto artístico que implica moita mediación. Non sei se o facemos como un mal menor e non temos, como decías, non temos experiencia para ser xestores. Unha das cousas que se ve na facultade é que hai xente con moito talento que non é capaz de publicitar a súa propia obra. O sea, hai magníficos ilustradores e nos falta, pois no, como faltaría un manager en música, ¿no? Digamos, alguén non chegar ao nivel de galerías, alguén que pudera ver nun ilustrador que pode facer unha portada de disco, etc. Entón, vos credes que todavía nos fai daño, digamos, ese mito de artista aislado no seu estudio que logo a obra xa se encargarán outros de poñer en circulación? Ou vos, xa, cando agraste esa carreira, por exemplo, xa erades conscientes de que non iba a vir que eras ti o teu propio mediador, ¿no? Da túa obra? Pero, digo, eso non é un pouco, estamos todos de acordo, un pouco un mito reciclado, é dicir, sí. Que ao final, digamos, que no contexto no que estamos, a morte do autor, que sería a morte dese modelo de autor, decretada na imposición de unidade, sí. Marcos Foucault, ao final o que vai a devolvernos esa figura convertida en marca comercial. O que apuntas ti, xestión da propia carreira, pero é xestionar a propia identidade como marca. Como marca que avala os seus produtos, etc. etcétera, é dicir, que ao final... Sí, pero o que me, en vez de crear rede aquí, a realidade coa que nos atopamos é que un xoven artista di, pois terei que irme a vivir a Berlín ou a Londres. Claro, é que... Por eso digo... Xa falou a sinerxia, que as dúas que son fundamentais. Fala un poquinho máis alto. Sí, bueno, creo que son fundamentais as dúas palabras, tanto rede como sinerxia. É solo, por non acaparar tampouco, lanzaría unha pregunta. Se creedes que no noso contexto, digamos, porque as redes podes establecer entre institucións ou entre axentes. Se no noso contexto, de alguna maneira, as redes ou as relacións entre axentes acaban suplindo ou suplantando un pouco o que debería ser unha maior sinerxia ou conexión entre institucións, que ás veces notas unhas desconexións brutales. No, esta é un pouco unha pregunta como que lanzo. Se hai minifundismo nas institucións. Si, no, ese ao final, digamos, en esto non lo digo necesariamente como algo negativo, ¿no? Pero si ao final os contactos entre persoas, o que ten que sufrir a falta de contactos entre institucións. Probablemente é unha vía que existe, ¿no? Pero, non sei, me parece que deberíamos abrir o debate tamén porque estamos, digamos, sí, sí, sí. Hai moita... Abrir o debate me refiro que están tamén moitas persoas que representan a distintas institucións, se enriquecería todo o debate, pero nos faltaba quizás eso, para abandonar o espírito da queixa do que nos falta, da precarización coa crisis, quizás facer unha ronda de posibles propostas constructivas, como podríamos, que horizonte positivo podríamos aspirar, e logo ver un pouco esa cuestión que debatamos entre todos, se realmente o minifundismo alcanza, non sei, se temos un problema antropolóxico e non fomos capaces de crear redes, e sigue sendo unha opción emigrar. Quero dicir, eu sigo vendo
con toda a xente que acaba a facultade. Moita, unha parte da xente, tamén porque evidentemente estiveron de Erasmus, viron, se vive, se evoluciona e se madura tamén conocendo outros contextos, pero hai moitísima xente que en vez de optar por construir colectivamente aquí, xa dá por perdido a situación de no, hai que emigrar e irse a vivir a Berlín ou a Londres e ali atoparán outra invisibilidade probablemente, ¿no? Pero que aportacións constructivas se te ocurre? Pues non sei, difícil dar recetas, ¿no? Por suposto, sí, claro, que non. Pero bueno, eu creo que unha das cousas fundamentales, como decía antes, é fortalecer ese contexto, ¿no? É un pouco pois poñer atención nas cousas que hai e intentar un pouco potencialas, non? Porque se o contexto é forte, pois tamén as institucións e todo se favorece, non? Se pode, hai un feedback, non? E logo, non sei, hai unha cousa que tamén me parece importante, que non me afecta a min, pero, o sea, que ten que ver con, por exemplo, con iniciativas para xoves artistas, non? Por exemplo, que eu creo que hai, bueno, en diferentes concellos e tal, que a mí me parece que igual que hai, non sei, que é importante potenciar máis, facer cousas de máis longo recorrido, non? Que non se xa máis como, pois, eso, premios a unha obra, sino que se favoreza un pouco que haxa proxectos que podan ter unha continuidade no tempo, ou que, como visibilizar eso, non? Que non se xa solo, non sei, o sea, en unha sala, non sei, un pouco, eu creo que repensar tamén esos modelos, non? O sea, pois eso, a xente que sale da carreira, non? Sí. E que, o sea, non sei, como poder continuar, non? Ese, claro. Non sei, que si se repensa ese modelo de xeito que eso poda repercutir tamén no propio contexto, non? E que, non sei. Sí, eu non estou sei. De acordo, ahora me acordé dun exemplo polo que te dixeches antes, de pequenos exemplos. Por exemplo, a Zona C, por exemplo, é un modelo, exemplo, que decíamos, ¿no? De facer, sí, proxectos para unha sala. Exacto. Que un xoven artista. Exacto, por exemplo. Eres capaz, ¿no? É viable facer, claro, algo para unha sala do tamaño da sala. Sí, que non ten que ser unha cosa inmediata, sí, sino que ten un tempo de, ¿no? Sí. No que se pode traballar, que ese tempo de traballo se pode contactar con outros profesionais, non sei, sí, son cosas que ao final poden resultar máis productivas, ¿no? Que permita un proxecto longo do tempo e non presentar unha obra realizada en premio. Claro. Tamén se me ocurriu outro exemplo, que é unha iniciativa que se está presentando en Pontevedra, que Xisela Franco e Beli Martínez fixeron unha proposta de cinema de mulleres, que, uh-huh, en principio, eu creo que era unha proposta de dar visibilidade, sí, pero ao final o que se fixo foi facer unha proposta de producción a 10 mulleres cineastas. Entonces, sí, de producción, claro, esas son, de visibilización, decir, son pequenas accións, sí, son pequenas accións que mostran, sí, que se poden estos en, sí, cambiar cousas que, sí, xa están, pero que se poden cambiar en ser productivos para o propio contexto. Claro, ¿no? Porque temos aí a cuestión tamén da paridade, da visibilidade, e tamén, ás veces, tamén da sensación nos temos alumnas ou persoas que acaban a carreira de las artes con 35 anos, e parece un lugar común que solo existan premios de arte xoven, e que eso, que non exista, que non evolucionáramos na propia idea de, sí, de premios. No, eu creo que, sí, a veces, a iso me refiro co da pedagogía, que moitos pequenos concellos, si teñen un premio de pintura rápido, parece que o premio, incluso si a unha asociación de empresarios se lle ocurre contactar coa facultade, sempre propoñen un premio. Sí, o sea, sí, é como, sí, a primeira idea. Entonces, eso, quero dicir, debemos visibilizar outras maneiras de traballar ou sernos propositivos. Quizás tamén teríamos que, eso, que plantearnos se o artista debe ser un axente mediador máis activo ou propoñendo eso, proxectos que incluyan centros de secundaria e que funcionan. Proxectos que se están facendo en outros, sí, sí, lugares. Sí. No, a pedagogía tamén é unha cosa, claro, superimportante, ¿no? O sea, por que vas a centros de arte en Galicia e casi non hai estudiantes de Belas Artes? Eso é tamén, sí, preocupante, ¿no? Visitando, visitando, claro, visitando, sí, ¿no? Sí, sí. Que es, o sea, o museo ten que ser un centro de aprendizaxe tamén, eu creo. Sí, ¿no? Sí, bueno, hai todo tipo de problemas. Nós na facultade nos queixamos de ver a Facultade de Valeira, por exemplo. Quique estuvo no máster, ti notaches eso
Temos talleres na Facultade de Baleiros por bueno, non se pode facer un análisis simplista, sí, pero é verdade que en súa maneira de traballar estamos todos aillados co portátil en casa e moitas veces se vai á facultade a entregar, a imprimir e tal, pero non hai procesos, non hai esa convivencia en procesos. É o máis importante da facultade, o máis importante dos anos de estudiante. Sí, pero é algo que... Hai algo raro e que sabemos que cambiou moito. Da xeración, da primeira ou segunda xeración que nos formamos aí, que era habitual estar nos talleres horas, agora se cambiou a maneira de traballar tamén. Yo estoy completamente de acuerdo con Carmen que hay que crear una red de espacios intermedios para la profesionalización. Yo creo que eso sí que es algo que sí que podríamos hacer un poco de autocrítica. Pues lo que estabais comentando, que se premian obras, pero después no se sigue la trayectoria o el recorrido de ese artista y puede que se muera ahí. Lo interesante es darle continuidad a ese tipo de cosas. Y con estructuras intermedias, ya no museos, sino espacios en los que puedas desarrollar un proyecto y eso, que poco a poco te lleva a la profesionalización como artista. Pienso que es muy importante eso. Respecto ao tema... Bueno, a ver, o tema por intentar unir cousas. Por un lado, o tema da necesidade de crear redes de traballo, tanto no que se refere en institucións como axentes, e por outro lado que se refire a profesionalización, ¿no? Ou a demanda de espazos intermedios. A mí hai unha cosa que me dá un pouco de medo, tiño anotado desde a primeira intervención, ¿no? que era, bueno, o principio falei moito de contratos, el vai manifestar certo temor polo, digamos, aumento de burocracia. Decía Manuel Sainz que no mundo de arte nunca tantos se verán tantos tampouco. Ou, sí. ¿Cómo repito? Nunca tantos se verán tantos tampouco, no sentido de como engorda o volume de estructuras de mediación e de mediadores con respecto aos productores, ¿no? Pero, a ver, ok, para que me vou a centrar. Se, por exemplo, o tecer redes o fundamental, en moitas veces, tamén o que apuntaba antes, ao final o campo de arte se convirte nunha especie de laboratorio de a ver que modelos de precariedade somos capaces de desenrolar para o mercado. É dicir, a veces tamén teríamos que facer o revés e aprender de maneiras de funcionar así máis metidas, ¿no?, no mundo da empresa para, digamos, poñelas a traballar ou a producir cousas que non son necesariamente o mesmo tipo de producto ou o mesmo tipo de valor, ¿no? Entón, cousas que realmente non requieren infraestructuras, ¿no? Esta cosa, palabras que un odia como networking, ¿no?, ese tipo de cousas, ¿no? Pero, facer un encontro que non precisa máis que unha mesa, sabes? Non precisa crear infraestructuras, non precisa espazos en especial, solo eventos regulares, se xa nunha institución como esta, máis pequena, un concello, o que sexa, xuntar e poñer encima da mesa proxectos, e digamos que cousas dese tipo que non requiren disposición nin sequera infraestructura, que posiblemente estea aí a historia, porque tamén hai que saber que parte de responsabilidade temos cada un, ¿no? O sea, que parte de responsabilidade é institucional, máis, outro sentido máis formal do termo, e que parte ten que ver con nós, que das nosas actividades, e co que apuntabas de asociarse. En isto que falamos de espazos intermedios, pois, Ania, estás aquí que tens experiencia en corporación, ou temos o caso de Baleiro que iba a citar para outras... O caso de Baleiro. Sí. Por alguna publicación que tiña que fala de cuestións que poden estar... E Baleiro naceu, ademais, no espacio da universidade. Claro, claro. Entón, en que parte depende de iniciativas que xurdan así? Sí. Que parte depende, digamos, do outro lado máis formal, que están relacionados en como achegarse, non? Sí, pero temos que cambiar a maneira de funcionar, ¿no? Ou temos que averiguar de que maneira nos podemos organizar, pero debaixo deso planeo, porque todavía queremos seguir sendo artistas de galería, vivir do que venden as galerías, ou xa, quero dicir, ou xa para... É como os escritores que escriben libros e o 90% dos escritores en Galicia non viven dos libros que escriben, quero dicir, xa foi como unha ilusión. É unha pregunta, todavía temos no horizonte vivir de vender obra ou hai novos modelos? Quero dicir, a veces ten que ver co traballo, pois no teu traballo, como decías antes, no traballo de Carmen Nogueira, xa
os seus procesos e tal implican, non implican eu fago unha obra no estudio para que venda a galería. Son procesos en que se implican as entes sociais e que levan moito tempo. Pero por iso a mí me dá a sensación que detrás da crisis tamén acabou ese modelo. Eu non sei se nos 80 era moito peor, pero desde logo o que nos venden a nós é que todavía entre os 80 e 90 había coleccionistas e as galerías vendían. E o panorama agora... O igual non cambiou tanto, simplemente está claro que o mercado de arte é global, é un momento globalizado, e que a este contexto, o sea, hai unha palabra que é periferia, que non se mencionou ata agora, pero é fundamental. Saber que a nosa situación é periferia, que eso non é necesariamente negativo, non? Pero implica certas cousas, e como decía antes, de aproveitar o bo das circunstancias tamén, por exemplo, tamén a nosa condición e a economía do noso contexto, hai outra historia que... Outra palabra, turismo, vale? Periferia, turismo, vamos a empezar mezclando aí, non? É dicir, afecta especialmente o sector da arte no sentido de que a veces se converte nunha especie de macro sector cultura, o sea, turismo e cultura moitas veces a fronteira aí está, estas CDC, non? Estas iniciativas ou estas, digamos, onde poñemos aí a fronteira entre unha estrategia que ten que ver con o mundo do turismo ou que ten que ver con o mundo da cultura, non? O sea, quero dicir, eso non se vai extirpar unha condición. Entón, quero dicir, como pero igual se podría modelar. Igual se podría modelar para adaptar e conseguir que ese turismo se interese. Si tibera unha reivindicación clara, si tibéramos clara unha reivindicación, se podía facer unha proposta. Iso ten que ver que a parte que nos corresponde a nós, que é de asociarse e ter voz. Pero aí decía, o sea, que partes de todo que entra nesa cotelera, nesa ecuación, son máis débiles e, polo tanto, como tens que cuidar máis. Con que hai que ter cuidado para que non veña a pisonadora que todo iguala, e todo converte nun producto vernáculo internacional, digamos. Bueno, non sei se si quedou algunha proposta positiva aí constructiva. Bueno, eu quedou unha proposta dispersa, pero nada, o sea, por exemplo, poñer unha proposta moi concreta, non? O tema de establecer eventos regulares, o sea, sigue sendo ambiguo, poderíanse concretar máis. Eventos regulares que sean simplemente ver encontros, o sea, coller un modelo de encontro profesional para intercambiar proxectos, ideas, en plan, estas cosas de ronda de mesa de tres minutos tengo que explicar mi proyecto. Bueno, hay... Una cosa un poco, tal como presente, casi un chiste. Pero... No, bueno, está probado que funciona, no Culturgal en Pontevedra funcionaron claro, ese tipo de encontros claro. E eu conozco polo menos un caso positivo do Pechacucha, que son presentacións informales. Conozco un caso en Coruña dun escultor que traballaba con alambre, que creo que Jorge Couceiro, que no Pechacucha unha parella de arquitectos viron o seu traballo e lle propuseron unha escultura para unha rehabilitación dunha casa bella. A iso me refiro con facer pedagogía. Non é só presentar o teu traballo ante expertos e comisarios e directores de museos. Se hai uns arquitectos que te poden propoñer participar nunha rehabilitación, pois ese é un exemplo de encontros informales que teñen que producen que lle dá ideas a unha persona. En ese caso foi unha escultura para unha escaleira pouco iluminada. Digo, pois menos mal que hai personas que en encontros fortuitos ven o traballo de outras personas e se les ocurre. Nos Pechacullas estaba pensando tamén. Sí. Me refiero a ese tipo de historia. Pero a eso me refiero, son máis abertos. O sea, se fan en bares e ven quen lle apetece. O teatro, o teatro, sí. Pero bueno. Isidro, tú has alguna propuesta constructiva? Pues quería centrarme en el museo, ¿no? Sí. Que era lo que estábamos. Entonces, Winpipe, me ha recordado porque lo del turismo y demás, que tuvieron en una charla Borja Villar con Winpipe, el director del RIC Museum, ¿no? En el cual había distintas visiones de entender qué ansaje, cómo gestionaba el museo el turismo que llega, sí. ¿No? Y Win hacía referencia de que el museo no solo era para la élite, ¿no? Y que otro problema era el cómo gestionar toda esa gente que entraba. Y hay una frase, ¿no? Que repetimos mucho, ¿no? Que es la de los museos, ahora el compartir es el nuevo tener, ¿no? Como una filosofía que se expande, ¿no? Entonces estamos hablando como el museo como espacio de compartir, ¿no? O sea, la conclusión de ese silogismo es el museo se convierte en un espacio donde se comparte.
en vez del museo como un espacio de contenedor, es un espacio generador, que así es como se entiende y como se ha entendido este museo desde el primer momento, y de ahí todo su éxito. Y como espacio generador y como necesidad de espacio de encuentro, ¿no?, donde se comparte, la propuesta iría porque fuese promotor, ¿no?, y quizás en este caso con la propia institución de la Facultad de Bellas Artes, de un espacio, un encuentro para hacer algo que se ve claramente que es necesario, y es que es una asociación de artistas gallegos. No tiene sentido que esté la Unión de Artistas y, sin embargo, la voz de artistas gallegos no esté presente. Entonces, la propuesta concreta, argumentada, para intentar, ¿no?, cerrar, era que se propicie un pequeño encuentro en el cual los artistas asuman su responsabilidad. Por ahí también hay otra imagen muy, ¿no?, usada, que es la de las tres colas, ¿no? Una cola que es la gente que se queja, son muchos. Otra es la gente que propone, también hay muchos, y otra es la gente que hace, que no hay ninguno. Lo bueno de esas tres colas es que, en este caso ahora mismo, perdona lo diga, en Galicia no hay ninguno, o sea, porque no hay ninguna asociación. Entonces, lo bueno de esas tres colas... Existió. Sí, sí, por supuesto. Podemos entonces hablar de la historia positiva y se ha hecho referencia. Por eso es necesaria. Se demuestra que hay historia, que hay base, que es necesaria. Pero existió, vamos, existió. Sí, sí, ¿no? Y por eso se... Eso es un precedente fantástico para que exista y existe y exista activo y partícipo. Estupendo, si ya existe ahí un cuore para que sobre eso se genere, bien, esa era la propuesta. Y perdón, me he despistado un segundo porque quería hacer una referencia, y es que lo bueno de esas tres colas es que el que te pase a la cola de hacer no te quita de las otras colas, al contrario, te da más legitimidad a poder seguir criticando, a seguir proponiendo. Entonces, pasar a la cola de hacer y que se genere un encuentro en el cual los artistas se identifiquen, se sientan, porque también es un poco lo que parece que falta. O sea, si os dais cuenta, el mundo del arte, ¿qué nos pasa cuando vamos a Arco, que nos vemos, ¿no?, la feria? ¿Qué pasa este museo? Es el espacio de encuentro. ¿No? Hay una necesidad de encuentro, pues en este caso es generar el encuentro de los artistas que se encuentren, debatan y... Simpatizo con la tesis situacionista esta de encuentro. Yo pienso que o problema de arte contemporánea hace sociedad limitada é iso, que é unha especie de mantra baleiro normalmente. Entón hai que darlle as palabras o contido, ¿no? O contido sería arte contemporánea, sería arte que se fai hoxe, ¿eh?, igual que se fixo onte, ¿no? Entón, arte potente, porque arte ten que ter esa, como un proceso social, só existe arte en canto que hai un veredicto que é a alteridade, a mirada aos demais, e a que legitima, non só a galería, o coleccionista, porque iso son cousas epifenómenos, que son cousas secundarias, mesmo ornamentais, como as propias asociacións, que todo é importante, pero todo hai que darlle a medida. Que sucedería se toda a xente que pasa, por exemplo, por aí diante, ¿no?, un día de feira, ¿no?, tal, entrara, considerara que isto é un espacio seu, porque, en cambio, o que si saben é que non é deles. Entón, todo está deseñado dese xeito. Quero dicir, se agora hai unha macroexposición, Arco, todos os anos vemos o mesmo, quero dicir, ás veces hai unha obra boa no telexornal, pero é raro. O normal é que saia unha obra espectaculable, espectacularizada, espectacular, de acordo aos parámetros mediáticos. Entón, o problema da distorsión é moi grave. Quer dizer, a sociedade administrada vai penetrando, vai estragando a poesía e desaparecendo, e afecta as relacións humanas. Está perfectamente todo estudiado polos clásicos, no seu momento, con diagnósticos terribles, todos xuntos, separados. Este é un espazo simbólico, evidentemente, do mundo ilustrado, vendo enciclopedismo, que ten precedentes, ¿no?, pero digo, tal como entendemos nós. Entón, se nos conseguiramos que esa xente que está allea a anos luz da arte contemporánea, da arte moderna, porque claro, aquí xa entramos nunha dinámica pedagóxica e didáctica que un tipo para saber o que se... Vamos a ver, que un tipo que non coñece o que se... A Friedrich, por exemplo, non pode entender o sublime contemporáneo. E máis, é posible que se xa
alguén limitado que di que o sublime non pode ser contemporáneo. Porque eu atopei xente así, limitada e desconhecida da realidade artística avanzada, non? Entón, que sucede? Que nos temos que cambiar tamén a propia mentalidade de autoconsumo, de automombo ou de limitación, para dar outra dimensión. O museo ten que ser útil. Por que? Por que útil? Porque esa xente que se achega aquí vai descubrir novos espazos de liberdade e sobre todo plenitude sensorial, que vai incrementar a intensidade da súa vida. Pode ser terapéutico mesmo, como é para nós. Pode ser para eles. Entón, que sucede? Que esa, como teito de cristal, xa que falamos tan pouco de paridade, non? Ese teito de cristal que está aí marcando un tope, non? Para a realidade cultural feminina, non? Pois, con relación, inda que este edificio se abra a luz e o exterior e a propia cidade, o certo é que a xente que visita un museo é sempre a mesma xente. E pertence de algún xeito, pois, a un club de iniciados. Entón, aquí hai que ser sinceros, darlle a dimensión política que ten isto, igualitaria, cívica, refírome que todo o que se poda facer positivo ten que ir para darlle arte a súa dimensión social, senón non é arte, sería outra cousa, e logo esforzarnos sempre polo rigor e a calidade, que cada quen ten os seus propios parámetros, evidentemente a súa propia poética, pero que sen rigor, sen memoria, sen tempo, non se poden facer as cousas. Estamos vivindo tempos anómalos. Por un lado está a sociedade do espectáculo, penso que non saiu curioso o silencio, non? Cidade da cultura casi non mencionamos, sociedade do espectáculo máis ou menos, pero sin poñerlle o... Entón, esas distorsións ou con relación á realidade tecnolóxica, a esa especie de autismo a través desas prótesis, que iso Virilio era brutal, dicía, realmente todo isto é como si fose máis que unha persoa con saúde, que fose un tolleito, un inválido. Que nese sentido sí que é certo que toda a tecnoloxía para unha persoa que se atopa nunha inmobilidade física é impresionante o que lle dá, non? Pero o problema é para os que poderíamos movernos e tocarnos, digamos, se non o facemos. E dai ben ese illamento. Entón, un museo pode axudar a plenitude sensorial, esa aprendizaxe que de algún sitio xa ten que facer, temos que facer todos. Porque claro, eu digo, isto é un patrimonio importantísimo. Un patrimonio importantísimo porque isto costou 3 millóns de euros na primeira tacada, multiplicado por 4 na segunda, estamos falando na etapa primeira con relación ao edificio, non? Aquí colaborou moitísima xente, antes falábamos de Pedro de Llano, decisivo, pero tamén Iago Seara, por exemplo, foi o que fixo o seguimento co arquitecto portugués. Cando foi aquelas xornadas famosas, e curioso, porque todos íamos moi en contra do proxecto, e logo houve unha visita, máis ou menos todo o mundo foi cambiando de opinión, e desde logo considero que isto é unha peza fundamental. Se o dixen antes, agora, con relación ao criterio institucional, decisiva, como se dá a conhecer esta realidade ao resto dos cidadáns? Esa batalla pedagóxica e didática. Que falla? Falla todo, porque a arte contemporánea ou a música non se conhece na realidade do ensino. Os libros de historia de arte remataban sempre antes de Van Gogh, ou algo así, polo menos na miña época, e logo supoño que agora un pouco máis, pero de todos os xeitos, se seguimos con este criterio de aplicar un idiolecto, unha jerga, digamos, con relación a arte, con eso, que sempre, máis ou menos, sempre funcionamos así, pero hai que ser, ten que haber espazo de estudo, ten que estar financiado o ensayo, por exemplo, non hai ningún premio de ensayo de artes visuais o que dábamos nos en Vegap, por exemplo, cando antes falamos de Vegap, dos libros estes, non só está o tema administrativo, legal, dereito, está, por exemplo, 1 millón de pesetas, digamos, 6.000 euros ou 9.000 euros para que a persoa durante un ano teña folios, luz eléctrica e a posibilidad de mercar algúns libros para ter un ano de traballo. Entón, que sucede, por exemplo, cos nenos pequenos nos museos? Bueno, agora mesmo notea que é un museo magnífico, están con cada un dos nenos, están ali facendo cousas con cada un. Entón, iso é algo normal. Con relación ao arquivo, que é dicir, se agora todo este enorme edificio de conhecemento, de luz, de poesía, de magia, estivera vivo,
na rede con toda esa memoria, se existira, digamos, ese traballo de arquivo? Porque claro, resulta que, por exemplo, eu teño feito bastantes temas de esculcas, e as fixen pola miña conta, con moitos esforzos, sin ningún tipo de apoio, sabes? Es decir, eso é o normal. Entón, eso como pode variar? Pois eso, pode variar dun sitio moi sencillo, tal como o que comentas, que hoxe mesmo no xantar con o seu fillo, decía o de Xixela, eso, dez, digamos, recoñecementos que representa unha axuda de investimento para a producción nun fenómeno novo, insólito, que efectivamente houve algo de cuartos, pero moi poucos, que é o cinema galego, o novo cinema galego. Entón, si se la topamos lá nos outro día nun restaurante de Madrid, contúnos, eso está entusiasmada. E o seu mesmo, a mí, o que recibín é que é un proxecto perfecto. En canto ao apoio da discriminación, por outro lado, que ten en conta que todo o mundo é unha porcentaxe de algo así como un 5% de mulleres directoras fronte a unha hegemonía total, en todo o mundo. Sí. O sea, que aquí hai un traballo enorme que facer en moitos campos. Entón, como sería desde pequeno? Un día, por exemplo, se eu paso polo Marco e vexo que non hai ese día un acto no auditorio, considero un erro, sí, porque é un esforzo, por outro lado, unha reivindicación nosa, por certo, dun grupo de amigos que dixemos, este é un bom sitio para facer un museo. Porque é curioso, non? Que, entón, en canto a ideas, decimos, ideas potentes son ese tipo de ideas potentes, no ido artístico ou no ido institucional, que decir, fundacionais. E todo o que sexa, digamos, moverse nunha... É importante logo a sostibilidade, eu estaría totalmente de acordo, pero hoxe é máis necesario que nunca, no contexto histórico que estamos vivindo no mundo occidental globalizado, aprender, quer dizer, poesía, sentimentos, sentidos, arte, coñecemento da cadea humanista que de algún xeito o fetichismo tecnolóxico tenta deturpar, entón a arte contemporánea é algo clave. O que ato paciente que ven aquí? Rebeldía, liberdade, é un sismógrafo do que está acontecendo no mundo, é un idioma, a arte contemporánea, a arte é un idioma, e como tal idioma... Sí, é verdade que esa barreira se percibe unha barreira... Non é tan fácil que a xente acude ao museo, hai que decir... Unha galería tamén se percibe, hai esa separación, se percibe como un templo pechado. É verdade, hubo un momento no CEGAC, por exemplo, que hubo colas de personas e era a colección Thyssen, a colección de Tita Cervera foi unha cantidad de colas aquí e estuvo clarísimo. Acaba de ser unha ringleira enorme, Enorme, era, pero... Esta ringleira que vimos agora saindo de sempre. Sí, claro, pero isto está ligado ao fenómeno de que as personas visitan museos cando estás no proceso turístico. Sí. Cando a xente vai de vía, se visita museos. Eu lle fago unha enquisa aos alumnos e iso tamén xa, en cuarto de carreira, lle pregunto que museos sentiron que aprenderon cando os visitaron, que exposicións, e sempre se fala das viaxes. Non está incorporado como un hábito visitar os museos da tua cidade. Claro. Entonces, cando estás de viaxe turístico, sí o incorporas. Claro. Pero non é tan... pero eu estou convencida personalmente que faltan mediadores e que tamén se os artistas fixéramos pedagogía co proceso de traballo, non sairía solo nos medios de comunicación o vaso de agua que vale non sei cantos miles de euros. O sea, tamén o digo, na facultade, se a xente sabe, se supera como se fai un gravado, empezaría a apreciar, igual que pasa cos procesos de artesanía. Podes ir a un chino e comprar un cunco, pero a xente cando ve e coñece como se fai un produto de cerámica ou vai a porcelana ao forno, empeza a apreciar o que compra. Pois igual ocurriría se os artistas non confiáramos tanto en mostrar o traballo realizado ou o obxecto realizado con éxito no museo, sino que comunicáramos tamén o traballo e fixéramos partícipe eso, bueno, certa pedagogía de que hai un proceso de investigación detrás e que tamén deberíamos esforzarnos en visibilizar, en participar dese... Eu creo que tamén é importante darse conta de que non hai un público, senón hai moitos públicos, sí, sí, sí. E que hai que tamén ter cuidado con ser paternalista tamén, sí, non? Sí, sí, sí. O sea, de feito, non se pode tampouco claro. intentar chegar a todos, non? O sea, claro. Bueno, podes ser sí. inclusivos, quero dicir, tamén sabemos, non había protocolos hai moitos anos. Me refiro a que, o sea, hai que chegar a todos os que queiras chegar, non? O sea, sí. sin ter esa vista paternalista, non? Sobre o que se entende, non? Se pode entender todo, sí. porque a xente entende os videoclips, non sei, que teñen un lenguaxe igual, moito máis contemporáneo,
que no sé. Sí, pero me refería, no estamos... ¿Tengo que ver? Sí. Bueno, sí. Decía que no estás preparado, me refería, por ejemplo, tipo, una vez llegó un rapaz cego, cegaca y moitos anos, a recepción preguntó qué obras claro. se podían tocar y no existía un protocolo. Sí, se dijo por la cuestión preventiva que no se podía tocar nada. Sí. En aquel momento que Wenda estaba trabajando aquí, claro, me di en cuenta que también somos muy poco inclusivos. Serializamos los sí. públicos sí, y sí, no sí. se pensaba qué parte de las obras de arte contemporáneo pueden ser tocadas por un uh-huh. cego, ¿no? Uh-huh. A mí, por eso quiero decir, también hay que hacer autocrítica, quizás pensamos en grandes públicos y no trabajamos otros niveles. Las bibliotecas públicas también demostraron que las familias que van con nenos a las bibliotecas enchen a las bibliotecas. Entonces, también hay, esa es la cuestión. Si achegas, si achegas las actividades para que vengan familias con nenos un domingo, pues vas a hacer que esos adolescentes se perdan o miedo a entrar a un museo, probablemente. ¿No? Sí, sí creo que es un momento de. Bueno, vamos a pedir intervenciones breves para que podamos buscar esas posibilidades de encuentro que estamos hablando. Propuestas entre museos. Sí. Bueno, disculpa un momentiño, que solamente voy a hacer un apunte. Que, bueno, tomó la atención que Ania hacía como un gesto de que si hay una asociación de artistas. Sí. No, que decía que había. No era una asociación, decía que hay un esfuerzo. Que Antón siempre decía que no había, digamos, que no había un plano de realidad para esas redes de sinergia. Antón decía que a Hugo puntualizaba que a hay. Luego, si queréis, debatimos, claro, sí, no sí, una sí. asociación, sino esa red de sinergia, de trabajo, de que está a soster, como decía Enrique muchas veces, a labor, o trabajo y a responsabilidad de do público, de una manera flagrante en Galicia, simplemente apuntaba que hay, porque negan un plano de existencia y de realidad en la que trabajamos moitos y moitas desde hace mucho tiempo, simplemente. Non unha asociación que houbera unha nova asociación, que non, eu entendín que falábamos, digamos, de esa rede de plano de sinerxia. Hola, en un minuto nada más. Bueno, quería comentar que creo que el problema principal de la gente que nos dedicamos al arte, bueno, estoy hablando en castellano porque creo que tú eres de fuera, me parece. Pero podría sí. Bueno, el problema principal de la gente que nos dedicamos al arte, pienso que es el medio. Pienso que no hay que pensar en vivir do arte, penso que hai que pensar en vivir para o arte. A maioría dos pintores ao longo da historia tampouco vivían subvencionados, o sea, a xente que de verdad vive para o arte encontra o modo. Pero o medo, antes estaba falando Antón do monstro do Gallás. Bueno, eu son Enrique Tenreiro, escultor e tamén fago performance. Outro día decidín con unhas amigas, una María Piensos que fixo de María Magdalena e outra americana que fixo de Virxe María, decidimos crucificarnos no Gallás. O venres pasado, primeiro crucificámonos en María Pita, unha cruz de 3x3, bueno, de 3x2, en vermella, e despois collimos velocidade e chegamos aquí a crucificarnos. E xuro que non sabía que había unha exposición de fíos do Gallás. Entereime polo camino porque, bueno, Tono Galango que graba avisoume. Na vez entrar, vi unha policía secreta do señor Feijóo. Directamente nos dijeron, que vais a facer aquí, fora de aquí. E dije, este é un espacio público, non me vou de aquí. Dijeron, documentación, non podes, todo desnudo. Simplemente tiña un pantalón de tipo Jesucristo e non tiña parte de arriba. Entón, dijo, chamaron a seguridade do Gallás, vino un tío gritando, dicindo que de parte dos directores do Gallás que fora nese mesmo momento. Dije, négome a ir, non me penso mover ni un minuto. Dije, venimos a gravar un vídeo dunha performance, pero, coincidiendo que está este acto, dijeron, tío, que queres reventar ao señor Feijóo. Dije, non quero reventar nada, non teño nada contra ese señor. Digo, pero coincidimos que veníamos a hacer unha performance para gravarla. Unha cruz, subindo por las rampas, que foi, bueno, estamos facendo o vídeo, vai ser espectacular, creo, porque é bastante visual, ¿no? A Cruz Rose, vermella, eso. Pero a policía secreta foi a voz. Bueno, a policía secreta do señor Gaya, do señor Feijóo, perdón. Despois vino uno pitando con un pito tremendo, gritando unos berros bestiales que fora de ahí, que bueno, guardia de seguridad. Como era un señor de pocos estudios, tampoco quisimos discutir moito con él. Bueno, en ese momento vino, chamaron a Policía Nacional. Vino a Policía Nacional, identificámonos a todos y dice, estáis identificados de forma preventiva. Digo, ¿eso qué quiere decir? Que estoy preso, estoy detido. Digo, estoy preso, estoy detido, léveme en este momento. Dice, no, porque no te voy a dar tu minuto de gloria. No te vamos a deter ahora aquí, que va a entrar el señor Feijóo. Vamos a deterte después, si berras. O sea, es una censura bestial.
En ese momento empezaron a entrar un montón de artistas, compañeros de toda Galicia, que bueno, más o menos vamos conociendo y tal, y todo el mundo salió corriendo, todo el mundo escapado. Tenreiro, estás loco perdido, no sé qué, y todo el mundo, entró todo el mundo al acto oficial, ¿no? Y después la Policía Nacional... La crucifixión fue fallida, ¿no? ¿Eh? Por lo que ves, ¿no? Fallida. No, porque... Por favor, todo salvo a salud, ¿no? Sí, pero después grabamos una performance chula, ahí subiendo por las rampas, y bueno, vamos a editarla, y estamos haciendo un proyecto de película, y que vamos a rematar en junio en Nueva York con la última performance. Bueno, total, que fue una ruina total, todo el mundo asustado, o sea, totalmente identificados, nos pidieron toda la documentación y hubo que ir a buscar el coche y todo, simplemente porque decían, no queremos, o sea, una censura previa bestial. Y todos sus compañeros de arte salieron corriendo, menos Antón, amigo Antón, que paró un rato, y San Piñón también paró un rato, también amigo. Los demás todos salieron corriendo porque nadie quería saber nada. Pienso que era una cosa artística, o sea, un tío con María Magdalena y con Jesucristo crucificándose, era Cruz do Gallás. Bueno, en Coruña nos hicieron 3 fotos, 3 periodistas, y aquí otros 3. En la región, en el Correo, a voz tal, solo salió en un periódico. O jefe de seguridad de aquí llamó a todos los periódicos, por favor, que no publiquen nada. Y fue prácticamente censurado, solo salió en la web de voz. O sea, pienso que hay una censura bestial y un miedo bestial. A gente no ten narices de verdad. Pienso que sí, es un problema de individualismo y de miedo. Bueno, Antonio, bueno. Levantas, se llama, por alusiones. No, que quería decir varias cosas. Voy a hacer preguntas porque no es cuestión de que nos opinemos. A mi preocupación de siempre, de hace mucho tiempo, y el divorcio, el gran divorcio que hay entre los museos. Esto no es un museo, un centro de arte, no es un museo, pero entre los museos, centro de arte, los contenedores de arte contemporáneo y a xente en xeral, pero no a xente que decíamos o público en xeral, Frida Carmen, sino los artistas mismos. Es decir, aquí. A mellor o 90% dos artistas locales de Santiago non veñen, é dicir, ven un da Coruña, outro de Allariz, outro de Pontevedra, etc. Pero os locales non están aquí, bueno, está Manipai, está Edu, están 3 ou 4. Pero a mellor tiña que estar, polo menos, xa que non hai debates en Galicia, desde fai moito tempo, pois 50, 60 ou 70, non? Aquí, polo menos, debe haber uns 200 artistas mínimo, e fai desde fai moito tempo non veñen. É dicir, a pregunta aos artistas que están aí, por que creeredes que non veñen a este centro? Antón Patiño antes decía unha cousa que decía, é que a xente non cree que este sea o seu sitio, non? Vos creedes que este centro é o espacio, o sitio dos artistas? Claro. Bueno, nos temos aquí o micro. A mí me gustaría que falara xente que saiu da facultade ahora, Meri, Félix, como vedes eso, a relación das institucións, e tamén nos falta saber a rede das institucións. Hai unha pregunta aí por parte de Sobral, non? Sí. Eu non sei se quere de respostar. Sí. Eu teño unha hipótese, lógicamente, porque eu doado de... Quer dizer, si, por exemplo, cando comezou o CEGAC, na intervención de Vicente Dolín, el fala non de cuotas, pero sí de que él considera que, tal como fala él, non sei se conhecedes de su estudante de la Luna Internacional, é moi directo, son ideas moi personais. Entón, él viña a decir como que é normal que nun centro de arte contemporáneo importante expoña máis artistas do resto do mundo que do propio lugar onde está, non sei, por unha cuestión estatística, dicía, porque lógicamente haberá máis artistas vos en todos esos países que... Entón, hai un problema, e lo decía, vamos, no, estou falando de memoria, non sei exactamente a frase como dixo, pero e defendía, por suposto, a presenza de artistas locais no. Entón, que sucede aí? Que lógica, que hai onde sempre hai un problema, pero non no CEGAC, en calquer museo, en calquer sitio. O mesmo problema que pode ter o Marco, ou... Entón, iso é un problema difícil, porque, claro, dende a perspectiva dos artistas locais, sempre pode haber susceptibilidade.
porque evidentemente, por exemplo, aquí facemos esa ringleira. Artistas que expusieron aquí, pues hai unha lista, galegos, por exemplo, falando agora de Galicia, falando da relación que podría ter o CECAC con pues hai unha lista enorme, pero que decir, donde Berta Cácamo, falando, por exemplo, do Obre Espazo, Isaac Pérez Vicente, Anseluete, eu que sei, eu mesmo pasei aí polo Obre Espazo, Noa, Datas, Seane, Laseiro, que decir, ao longo de canto tempo, moito tempo, claro, pero que non se pode dicir, por exemplo, que o CEGAC non tivera en conta, se cadra o marco, é distinto, pero no CEGAC non sei exactamente, isto podría ser de xeito aritmético, matemático, é dicir, unha porcentaxe de tanto. Cale a porcentaxe axeitada. Se ti faz un museo, digamos, que ten vontade universal, internacional, e faz exclusivamente unha respostas a esa demanda que por outro lado é lógica dos artistas locais, realmente non cumpre a expectativa, é dicir, que non lle faz ningún favor a ningún artista do país, digamos, exponendo nun sitio internacional, porque xa deixa de selo. É dicir, que aquí hai unha proporción que lógicamente é un problema, que entendo que é un problema de algún sitio de política cultural ou de que ten que resolver, que teñen que ir resolvendo os distintos directores, pero non de Galicia, en calquer sitio. Entón, que sucede ás veces? Que ás veces, desde o punto de vista dos artistas, notamos como, coño, parece como que hai máis querencia polos artistas de fora, ou parece que hai moitos nomes transeiros. Eu penso, por exemplo, personalmente, que isto estou dicendo abertamente, o que penso con relación a isto, que é un tema, penso que polémico, por outro lado, a porcentaxe da presenza de artistas galegos e españois neste centro, ata agora foi bastante importante. É dicir, non sei exactamente o... Non teño moitos nomes na cabeza, non teño todos, pero... Bueno, eu só era, como debate, discrepar casi totalmente de lo que dixeches y nos veremos fuera. ¿Cómo? Perdón. Que discrepo totalmente de que, porque eu non preguntaba de que os artistas de aquí teñan que expoñer aquí, digo que non veñen a ver as exposicións, entonces a mellor sí, que non participa... digo que non veñen aquí a, o sea, senón e por ser abra non lles interesa o que sea, pero penso que os artistas lles deben interesar as artes. Eu non me refería que expuxeran. Tampouco creo que xeral, se faz a historia deste centro, pois expuxera moitos artistas galegos, en comparación cos artistas de fora, que a veces tiñan menos calidade que os galegos. É dicir, va acabar unha exposición en Madrid dunha artista que traballa en Pontevedra, espectacular, que podía estar aquí perfectamente, e de moitos máis que sei, e non están, pero, bueno, discrepo. Non sei, eu entendo que cunha programación como a que tivo aquí non tes que ir a Alemania, non tes que ir a Holanda, que realmente resulta moi rechamante, por eso só podo entenderlo desde un punto de vista de recitamento extraño, porque se ti estás en Santiago e non ves unha mostra aquí porque un artista estranxeiro e que non me interesa a programación, porque realmente o número está usando de centos de artistas galegos que pasaron por aquí. Bueno, tíos que dixete serán dunha xeración moi concreta, tamén hai que decir que non había nomes de artistas... Da xeración máis nova, Salvador Cideras, eu tampouco, eu te llevo a memoria, pero tampouco Rubén, hai alo menos dunha xeración, se van a unha xeración. Bueno, tampouco ten moito sentido que fagamos o análisis estadístico, pero sí que eran dúas... Eu, desde logo, non se trata tanto de discrepar como de que a mí resulta incomprensible, personalmente, que alguén que lle interesa a cultura e arte e as artes visuais, se está en Santiago que non veña porque non lle gusta, eu que sei, calquera cousa, non entendo, sinceramente. A mí é de incomprensión. Nese sentido que está a desapuntar, hai unha charliña que está en vídeo e en web que antes tamén dicías ti, por exemplo, Silvia, que moitas veces moita máis xente está escoitando conferencias de Harvard ou da
Escola Europea porque hai un streaming e porque podes vela na casa. Sí. No CEGAC, ata hoxe que se graban estas xornadas, non hai ningún vídeo de ningunha conferencia. En ningún. Algo, audios. Perdón? Audios, sí, sí, audios de algunhas desta época, non? Pero que non hai un arquivo, non hai memoria web dende que haberá a súa razón, se, pero que esas son as cuestións que queremos falar, non? Dicías ti, Isidoro, e vou ao tema dos artistas, un segundinho só. Dicías ti, Isidoro, perdoa, que falta unha estrutura, eu estou totalmente de acordo. Cando digo eu, non é que sexa a miña opinión persoal, que creo que non ten ningún interés, senón que é un traballo contrastado durante os últimos 5 anos, de maneira intensiva, xunto con moitísimas e moitísimos axentes e artistas en Galicia. Quizáis hai aquí unha clara, digamos, salto xeracional ou unha diferencia que vemos inevitablemente a realidade dende unha perspectiva de clase económica, de posición profesional e de idade e de corpo e de xénero distinta, non? Entón, que non me quería ir moito, que concordo contigo con que esa estrutura falla, que pasa, hai moitísimas iniciativas coñecidas de fora de Galicia, un especial talento e unha especial, como en todas partes, pero que aquí tamén hai, que só perduran un ano e medio, que as cousas teñen o seu tempo. Eu concordo con Antón que o tempo é fundamental, pero non só o tempo lineal, cronolóxico e acumulativo, senón o tempo plegado, o tempo repetido, o tempo interrumpido, é moi importante, non? Entón, hai moitísimas iniciativas que ao ano, ano e medio, 3 anos, caen por falta de infraestructura. Infraestructura de relacións, infraestructura de inversión, infraestructura de redes, de corresponsabilidade, etc. Pareceme unha pregunta moi sintomática que facía Antón de por que os artistas non veñen, ao que dicía, perdón, e a esa charliña moi interesante de Chus Martínez, a outra Chus Martínez, a directora do Cultura Institute, que falaba que o debate, como outras moitas ferramentas entre local e global, é un debate que xa non nos serve hoxe. O local e o global é unha cuestión de conectividade, non? Ele apuntaba este termo. Entón, creo que discutir a cuota de incluso a cuestión de identidade do que é unha artista galega ou un artista galego hoxendía non ten máis alá de entender o contexto no que se produce, de promover ese contexto, non ten ningún interés. Falar en todo caso dun déficit que poda ser sentido, porque como dicimos moitas veces, todas as expectativas da comunidade profesional depositáronse no Centro de Arte Contemporáneo, cando non é o Centro de Arte Contemporáneo o que ten que dar resposta a todas as demandas da comunidade profesional. Entón, volvemos ao déficit de infraestructura. Por que eu aí sí que falo dende o meu punto persoal, se me permitides, moitos artistas e artistas que eu coñezo non veñen ao CEGAC? Porque se lles debe unha publicación que está secuestrada nos fondos do centro dende hai 5 anos, porque tiveron unha mala experiencia, porque non, é dicir, porque eses contratos, esas termos, esas condicións non foron respetadas, porque non hai unhas liñas, non digo non hai, igual son moi taxativa e non é o meu, non quero dicir que non existan, non se coñecen liñas de investigación que asan conectado coa facultade, coa fai 2 anos, ano e medio, e gustaríame non ser eu para non ter que falar dos proxectos no que una, dos que unha está forma parte, fai un ano, 2 anos, coa Fundación dos Comunes aquí en Galicia, presentamos unha comunidade de axentes 20 propostas, unha pequena mediateca, un aloxamento de comunicación na páxina web da Cidade da Cultura, que os alumnos de Historia da Arte fixeran textos críticos sobre os alumnos de Belas Artes, que houbera relación e que o CEGAC publicara uns PDFs na súa web. 20. E logo, sempre se nos di é que non hai propostas positivas, é que estades, eu quería apuntar aquí para terminar, é que xa non, hai unha pequena técnica en terapia de parella que di que cando ti tes moitos conflictos, tes que ter unha boa base, pero cando tes os conflictos é onde coñeces a túa parella, é onde vas solucionando, avanzando, coñecendo, e non hai que ter temor ao conflicto. Entón, aquelas e aqueles que levamos 5 anos a lo menos de forma intensiva reclamando un diálogo sobre os conflictos, fomos radicalmente
vituperados, excluídos ou non atendidos ou non entendidos por explicarnos mal, por falta de ferramentas, por faltas de infraestructura, por falta de pedagogía, por moitas cuestións, non? Entón, creo que ese divorcio, esa falta de participación, aquí se dicía, é que nunca ou a xente está radicalmente divorciada. Eu no 95 tiña 18 anos e aquí viñamos todos os estudiantes e todas as estudiantes. Penone, a Feli, calera, Félix, Torres, marcaronnos a xente que estábamos relacionadas coa arte e non outros e outras que non, marcaronnos visualmente, estéticamente, conceptualmente, relacionalmente, as experiencias que había no museo. Entón, non coido tampouco que fose porque Gloria Moure, que o é, sexa unha directora ou fora excepcional, había unhas condicións. E dende hai moito tempo, aquí en Galicia, no campo da arte, non hai unhas condicións. E fundamentalmente, ti dicías tamén, Silvia, dende a facultade, os alumnos, o tal, falta moito traballo. En iso concordo totalmente con Enrique, non podemos máis soster as redes de profesionais aficionados, afectados, afectadas, artistas, productoras, creadoras e creadores, o traballo institucional. Hai moi pouco rigor. E quizáis por falta de oportunidades de formación, de actualización de persoal, de falta de orzamentos, haberá razóns. Tamén temos que desubxectivizar as críticas. Temos que poder exixir dunha maneira razoable aos nosos centros e ás nosas institucións como propias a unha persoa que é a persoa encargada de responsabilizarse ou de dar a cara desa institución. Para rematar esa de verdad, agora que eu estou no tema do dereito, que me pasei, completei a miña formación co tema da abogacía, mañá falaremos do tema se hai oportunidade, hai sentencias do Tribunal Supremo que explican como os cargos públicos teñen unha labor e inclúe a súa remuneración e a súa responsabilidade afrontar as críticas, digamos, materiais, argumentadas, como unha parte da súa tarefa. E que a cidadanía que deposita unha representación nunha entidade ou nunha persoa concreta ten que poder exixir cando nota ou percibe unha desviación dos fins desa institución. Entón, eu creo que unha parte fundamental para que voltar a que isto sexa un centro vivo é desconflictuar o conflicto, abrazalo, abrilo, dialogalo, compartilo chegar, o sea, traballar. Porque hai moito traballo en riba da mesa, xa feito. Dicías os encontros, 3 anos de encontros off. Íbamos copiando a senda da programación oficial da Cidade da Cultura e íamos reuníndonos en Baleiro. Aí hai un estudio e un material de demandas, necesidades, vontade de crear unha plataforma de recursos compartibles, como esas, calquera outra iniciativa que houve moitísimas, está a ver. O que sí que falta é esa aceptación desas iniciativas como parte do tecido profesional. E falar de profesionais a profesionais. Esa é a miña proposta. Pásalle a Jacobo, estaba pendente. A mí se me gustaría decir unha cosa. ¿Cómo está tu nombre? Ana. Muy de acuerdo en muchas de las cosas, y yo creo que precisamente la intención de Santiago, de esto es precisamente eso. O sea, lo que estás haciendo es abriendo esa interlocución y acogiendo precisamente, porque el problema muchas veces de cuando hemos tenido responsabilidades es con quién hablas. Entonces al final lo mismo hablas con un artista que te parece, pero entonces esa persona se te convierte en portavoz de todos, cuando realmente no existe una legitimidad, existe una buena voluntad por parte del artista. Entonces es muy importante, y de verdad a mí me gustaría que se diera concreto esa voluntad, incluso una fecha, que estoy seguro, de acoger aquí una reunión en la cual los artistas se estructuren mínimamente. Entonces eso permite poder tener un interlocutor, porque claro, el director, sabéis quién es el director del museo, aquí cuando llegué a la casa, pero sin embargo cuando él tiene que hablar con el artista, ¿no? ¿Con quién habla? Entonces, el que haya esa estructura, que será buena o mala según lo que los artistas quieran. Eso es así. La Asociación de los Artistas de Andalucía salió en un momento en el que decían, pero solamente Isidro los buenos, ¿no? Cuando decían, los buenos, ¿quiénes son los buenos? Las asociaciones son lo que la gente quiere, ¿no? Y se apropia de ellas. Pero esa estructura sí es fundamental. Y a mí sí me gustaría, en sentido, si no, el que se pensara en eso, incluso en una fecha, en una convocatoria, y que haciéndose eco tanto las facultades como el museo, se pudiera
generar ese espacio que será después de los artistas. Y después los artistas que se quejen o no se quejen, pero la estructura la tendrán. Y serán los que ellos querrán. Porque muchas veces a la hora de las críticas... Perdón. Me sumo a la petición. Digo, de comité que con los amigos en Coruña estamos dando genial una asociación de artistas, pero yo me encuentro que también eso es muy limitado. Y que hace falta esa masa crítica. Y me sumo a la petición y lanzo... Pues, de hecho, le creo una fecha museo, para ¿no? convocatoria general y ya habrá mailing y que nos juntemos la mayor masa crítica posible y que a partir de ahí que salgan decisiones concretas. Santiago, está sabiendo que el museo es una casa, ¿no? Es un hogar, ¿no? Pues yo creo que Santiago es como así lo entiende esto, además en su proyecto habla sobre eso. Sí, de hecho, vamos a ver, una de las razones por las que pensamos de más una jornada con los artistas y una explicación además de que estés tú como representante de la Unión y esté Antón también como representante de GAP, era porque a mí me parecía muy... era precisamente porque me parecía muy importante el tejer complicidades con el mundo asociativo. Un mundo que, bueno, cuando yo estuve, yo he pertenecido a distintas asociaciones profesionales, lo hemos estado comentando, estuve en ABAM, que es la Asociación de Artistas Visuales de Madrid, durante varios años estuve en la Junta Directiva y fue además un momento muy entusiasmante cuando se estuvo planteando la creación de un centro de recursos y donde era un momento en el que aún no había una asociación de críticos y muchos de los críticos nos asociamos a ABA y estuvimos colaborando con la propia asociación para establecer, digamos, cuestiones de carácter transversal. Después he participado de una manera muy activa en el Consejo de Críticos sin abandonar a BAM y participé además en la Unión como representante de BAM en un momento muy delicado que fue cuando digamos, la Unión atravesó un proceso muy problemático. Pero en ese momento, en los primeros años de ese momento, sí había una asociación de artistas de Galicia que luego se disolvió. No recuerdo exactamente qué es lo que pasó, pero de alguna manera bueno, había muy pocos asociados y realmente lo que produce una asociación es una interlocución en temas que son realmente muy importantes para implementar la relación de la institución con los artistas y tiene mucho que ver con las cuestiones del derecho. Es decir, un museo solo por sí mismo, desde aquí, o un director, o un equipo directivo, o lo que sea, no es suficientemente capaz de desarrollar unas políticas de regulación con los artistas porque la institución no la compone el director únicamente. Este museo depende de la Xunta de Galicia. En la Xunta de Galicia hay unos servicios jurídicos, hay unas secretarías generales técnicas, hay toda una serie de cuestiones, de estructuras que mediatizan o que están por encima de las decisiones del director. Una interlocución, y de hecho esto es uno de los temas también con MEGAP, estoy tratando de desbloquear con los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia, de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, desbloquear un acuerdo con MEGAP que permita que las publicaciones de este museo paguen unas cantidades razonables en lugar de pagar tarde, mal, siempre, digamos, que haya una buena relación, que es lo que me parece a mí, que tiene que haber una buena relación entre un museo, que es una institución pública, con una asociación. Es una sociedad de gestión que gestiona los derechos de reproducción de los artistas. Los derechos de reproducción es una cosa, pero luego también hay una cuestión contractual en proyectos donde hay producción, fees o tarifas de participación. Es decir, el poder establecer con los artistas unas reglas que permitan un trabajo ágil, que dignifiquen la profesión del artista
que el artista se sienta reconocido por parte del museo, que no haya un conflicto, porque no, nunca he entendido la existencia de ese conflicto, sino como una ausencia de pactos y de regulaciones, ¿no? Por tanto, esta mesa estaba también dirigida a bueno, poner sobre la mesa una serie de cuestiones. Por eso los textos legales, he escogido los textos legales de la Fundación Arte y Derecho, porque de alguna manera hay un déficit también de conocimiento en eso. Y por otro lado, estuvimos hablando contigo, Isidro, para que pudiera estar aquí presente el documento de buenas prácticas con los artistas, que es el librito azul que hizo la Unión, y bueno, hemos hecho fotocopia de ese, porque bueno, es un texto que está agotado. Yo curiosamente tenía el manual, digamos, de contratos que editó también en ese momento la Unión, y que me parece que es un manual orientativo para establecer contratos, ¿no?, de producción, de bueno, relaciones contractuales tanto con instituciones como con galerías privadas. Eso es una cuestión que efectivamente está sobre la mesa, pero de una manera, digamos, que hay que profundizar. El interlocutor de eso puede ser y debe ser una asociación, porque el director del museo puede estar peleándose con los servicios jurídicos, pero si no hay un interlocutor que apoye esas negociaciones, es poco lo que puede hacer. A no ser, digamos, que tratar de buscar apaños. Con respecto, y bueno, y no me quiero extender para que siga habiendo debate, con respecto a la cuestión de relación con tanto con la Unión como con Vegas, me parecía importantísimo cómo las asociaciones de artistas han desarrollado proyectos sobre el estatuto del artista. Hay todo un archivo en internet y en papel sobre proyectos que se han hecho desde las asociaciones. Recuerdo, por ejemplo, los distintos números de Inventario, que era la revista de la Asociación de Artistas de Madrid. Aquí hay una, que era una de las que yo tenía de esa etapa, pero que se pueden descargar gratuitamente de la propia web de ABAM, y en la página web de la Unión también se pueden descargar los dos documentos, e incluso hay otro más sobre el Estatuto del Artista, y que corresponden a debates generados durante una serie de años a principios de los 2000, entre final de los 90 y principios de los 2000, básicamente. Y que fueron apoyados precisamente por la Fundación Arte y Derecho, es decir, la fundación que está, digamos, detrás de Vega o que ha permitido. Por tanto, esa cuestión asociativa y de regulaciones jurídicas es fundamental, sobre todo para que los museos o instituciones como esta puedan trabajar de una manera dialogada, pactada, y que encuentren, no se encuentren solos en una negociación con lo que sería la propia institución. Marisa. Bueno, yo no soy artista, soy historiadora de arte. Entonces voy a hablar un poco desde ese punto de vista. Yo creo que estamos asistiendo a un cambio histórico fundamental, un cambio en el contexto histórico que no solo se produce por un cambio de ideología, de cultura, sino también por un cambio tecnológico. Y esto explica muchas veces los grandes cambios de la cultura de la historia del arte. Por ejemplo, cuando el cambio del nacimiento de las vanguardias, bueno, pues detrás está el cambio a los motores de vapor, por ejemplo. Y cuando Picasso hace las señoritas de Aviñón, cambia absolutamente en lo que es la representación o presentación y cambia nuestra mirada. Pero no rompe la baraja. Sin embargo, hay un profundo cambio en las estructuras del arte en este momento. Y sí, el arte de hoy rompió la baraja.
Y esa ruptura de baraja, sin embargo, no está coordenada o coordinada con un cambio de las infraestructuras, es decir, de los museos, de las salas de exposiciones, de todo lo que viene perdurando desde finales del siglo XIX. Entonces, quizá haya que replantear todo ese sistema, porque sí, en cambio, el arte, lo que es la estructura, sí fue cambiando radicalmente, pero no hay manera de que todo eso que es heredado, como es el museo, como son las galerías o como es todo esto, se adapte a esas nuevas formas artísticas que van desde el mutismo conceptual hasta el arte espectáculo. Todo ese abanico de posibilidades que tiene hoy el arte es muy complicado que se adapte a esas formas, digamos, pensadas para otro tipo de arte objetual que se heredan del siglo XIX. Era un poco, quería ser breve y era un poco... Y ese es el gran problema. Yo quería añadir solo una cosa, y es que, por ejemplo, con respecto al documento de buenas prácticas, el problema que tiene este documento es que no se ha continuado de manera consensuada un documento de buenas prácticas, por ejemplo, buenas prácticas con los artistas. El documento de buenas prácticas que edita la Unión es un documento aún por consensuar con el resto de asociaciones profesionales. El único documento de buenas prácticas que se consensuó entre todas las asociaciones profesionales fue el de el documento para la elección de directores de museo y para la organización interna de los museos, que aunque fue consensuado por todas las asociaciones, tiene un problema, y es que no fue, digamos, asumido por las instituciones, que son quienes gobiernan y financian desde el sector de la administración pública cada una de estas instituciones museísticas. Por tanto, para que haya para que realmente ese documento de buenas prácticas actúe, y estamos viendo cómo es de alguna manera sistemáticamente vulnerado o interpretado de manera torticera, como está ocurriendo, pues no sé, en el concurso público de la Fundación Miró en Mallorca o incluso en infinidad de concursos, es necesario que las propias administraciones públicas asuman ese documento como un texto que pueda tener una vinculación de carácter legal, y si no, es simplemente un acuerdo de buenas intenciones, pero que queda de alguna forma un poco como papel mojado. A mí me gustaría plantear a los artistas de la mesa en qué medida ven ellos o qué herramientas hay actualmente para implementar esas cuestiones, y sobre todo si se están realizando intentos para consensuar esas buenas prácticas con los artistas entre todas las asociaciones profesionales o desde la mesa sectorial. Que, bueno, es una pregunta un poco lanzada a Antón y a Isidro, básicamente. Bueno, la realidad del movimiento asociativo en España es, como bien comentaba Ana, una historia no continua, ¿no? Con mucho altibajo en muchas situaciones. Entonces, eso ha impedido que haya un desarrollo en este ámbito casi legal, ¿no? Si nosotros tuviéramos en España un colegio de artistas, ¿no? Que para ejercer como artista te colegiara o te cubrieran unos seguros, una serie de historias, infracción y algo así, pues podríamos tener algo como una defensa legal. La Unión no tiene abogados como tal, por ejemplo, ¿no? Los documentos están y se usan, pero en este sentido también tenemos un problema en España, que la jurisprudencia no se genera por el hábito, tiene que estar escrita, ¿no? Eso no quita que, por ejemplo, dentro de la mesa sectorial y a iniciativa de los artistas, hemos generado un documento que está ahora mismo en la mesa de la Asociación de Galeristas, para que haya un acuerdo, por lo menos, entre los distintos sectores. En este caso, un acuerdo de mínimos entre galeristas y
artistas en que esos comportamientos se comprometan a llevarlo a cabo. En el fondo, no es tanto una estrategia legal como pedagógica, porque al final realmente una galería de aquí puede decir, mira, esto lo han firmado mis representantes de la galería, pero en el fondo nosotros no lo aplicamos. Bien, pues no habría. Pero ya unido al hecho de la transparencia, ¿no? Ya esa galería se estaría significando con el hecho de que no está cumpliendo ese documento que está ahí, que será público y se intentará que se distribuya lo máximo posible. La realidad es que los medios que tenemos son mínimos y de ahí para la capacidad para obtener una distribución importante pues llega a lo que llega. Iniciativas sí las hay, sí las hay. Ese documento, por ejemplo, yo personalmente ha sido una cuestión muy personal y en el cual tengo mucha voluntad de que salga y que después igualmente la mesa sectorial no sea solamente como ha aparecido hasta el momento, que ha sido para hablar, como ser interlocutor con los, en el proceso político, sino que también es una mesa de encuentro entre los distintos sectores. Entonces, de manera horizontal, se generen otros documentos de relaciones internas. Entonces, por eso ha sido el que yo me haya lanzado a hacer esto, ¿no? Pero es fundamental, estas cosas así puntuales, puede tener la energía, puede encender el fósforo, pero si no existe tejido asociativo importante, representativo, cuando llega y dice, no, eso es fundamental. Y yo creo que los artistas tienen que ir dando ese cambio en el chip. Además, como bien comentabas también, con el cambio de la tecnología, una de las cosas que pasaron los artistas antes es que en el estudio, ¿no?, pues vivían un aislamiento. Ahora en las redes vivimos al contrario, en un exhibicionismo casi sistemático y casi obligado, ¿no? A mí me ven cuando hace una exposición extranjera y dicen, no la subió al Facebook. Y joder, qué obligación tengo de desnudarme cada dos por tres, ¿no? Algo así. Pero aprovechando esa situación, que tiene sus cosas malas, pero tiene sus cosas buenas, es importante para que esas cosas tengan cierto peso. Con relación a Begap, es distinto, claro. Begap no, es una entidad de, digamos, de gestión colectiva, doído visual. Entonces sería como una virtual cooperativa, digamos. No una cooperativa, pero sí que es propiedad de los autores, artistas visuais nos diferentes eidos da creación, dende ilustración, escultura, videoarte, todo pintura, todo o que podemos entender hoxendía polo habano, digamos, amplo da creación visual. E que sucede? Como estamos falando de imaxes e de reproduccións, ten que ver co contexto no que vivimos, que, digamos, de algún xeito é a sociedade de imaxe, a sociedade dos medios de comunicación. Entón, está regulado por lei, depende do Ministerio de Cultura, e unha entidade dos artistas, digamos. Pero está regulado por ley porque, entre outras cousas, está o marco da propiedade intelectual, digamos. Que ese marco, digamos, é como paraugas de protección que teñen os autores. Iso diferencia moito o labor de Begap das entidades, digamos, das asociacións. Por outro lado, Begap colaborou moitísimo ao longo do tempo coas asociacións. E que sucede? Nas diferentes vicisitudes, que sucede? Que hoxendía non é tal vez o mellor momento, o conflito, digamos, en Barcelona, en Galiza, algún sitio foi efémera, non? Pero sí que apoiou, por exemplo, o nacemento de Hangar, que logo derivou, non? Que era a plataforma de videoarte. Eses libros que hai, que son os libros... Perdón? Amaca. Te referías a... Bueno, Amaca, sí, efectivamente, sí. Amaca, gracias, Isidro. Estou falando de Amaca, pero vamos, de algún sitio Amaca Hangar non só comparte igual, senón, efectivamente, Amaca, sí. Pero estamos falando dun traballo o que fai o pequeno equipo, un equipo bastante novo e cohesionado a través do director xeral Javier Gutiérrez Vicén, e logo tamén dun percorrido que vai eso de, hai unha etapa que estaba Luis Gordillo na presidencia, logo está Juan Genovés, hai momento que Juan Genovés estaba moi cargado de traballo, cando subo eu, digamos, Alberto Corazón estivo antes, Perico Pastor, logo os históricos viría casi do propio Tape, Chillida, todo, que de algún sitio mantén, porque claro, os delitos de imaxe tamén son de reproducción, afectan durante uns anos, como sabedes, no ámbito literario, entón son aí o afigurado derecho adiente, non? Si, efectivamente, que entón tamén está, por exemplo, Luis Chillida forma parte do equipo actual, falamos do Consello de Administración, onde está, por exemplo, Eva Loz, Eulalia Baldosera, Montserrat Soto, José Freixianes, Valentín Balonrat,
Rafael Levenfeld, Alfonso Albacete, Luis Gordillo, Juan Genovés, que curiosamente, sí que interesante, esta gente que son muy veteranos, claro, porque son muchas décadas acumuladas de... Siempre tiveron de un sitio muy claro, no he ido a esas asociaciones, Juan, pero también Luis Gordillo. Y tengo ese sentido una voluntad que a mí siempre me sorprendió, porque desde que tengo mucha relación con él, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo se puede decir? Que está Óscar Mariné, históricamente estuvieron muchísimos otros artistas, están los diferentes eidos de la creación visual, y también hay, como podríamos decir, un mapa, mucha gente de Cataluña, de hecho durante muchos años estuvo Florence Guntín, que luego, tengo mucho que ver, que luego la figura un poco más... Pero está representado diferentes eidos, que son interesantes por transmitir la sensibilidad, y luego las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Los diferentes... O sea, que hay... mantívose ese reto, ¿no? Porque no deja de ser una aventura curiosa, una aventura empresarial, no he ido artístico, no, no es... Y la explicación está en que tenemos un buen equipo, ¿no? Hay un buen equipo de gestión, claro. Porque, lógicamente, si no pienso que a veces... As eivas que lleve xo as asociacións de artistas, moitas veces derivamos en discrepancias estéticas, en vez de ter ese programa de mínimos que loitar polo 1%, pola seguridade social, en vez de ter moi claro ese objetivo, hai un momento en que aparece unha asociación moderna, outra menos moderna, distintas xeracións. Entón, neste ámbito VEGAP está definido o campo de traballo, non? Son 2.500 autores españoles, o sea que imagináis vos a representatividad, y más de 100.000 de todo el mundo, porque claro, o tempo VEGAP ocupó cargos de representación y sigue ocupando na CISAC, o sea, son las relaciones, digamos, con los nodos internacionales de los diferentes países. Y algunas veces mismo VEGAP asesoró a los países en Iberoamérica. Tal. Por otro lado, hay Fundación Arte y Derecho. ¿Qué sucede? Que falamos da lei de propiedade intelectual. Que esa lei está aí, pero claro, según os cambios políticos, pudo haber a tentación de variar esa lei, ¿no? E logo a aplicación da lei, logo hai decretos leis. Por exemplo, como o goberno este en funcións, que vemos que ata o último momento, se non que pregunten en Pontevedra, estivo aí en activo, pero o primeiro que fai é eliminar a compensación equitativa de copia privada. Compensación equitativa de copia privada, para que vos hagáis una idea, representa una pequeña cooperativa que esta, porque claro, está hablando de una entidad de gestión pequeña, a cargo de otras entidades que hay, ámbito noso, en algún sitio pequeño, representa de súpeto un impacto, un golpe de un 30%. Y eso dificultó mucho, porque claro, VEGAP ten seguros de obradoiros de socios, un seguro que no hay que sea una panacea, pero unha pequena axuda, houve momentos que había axudas a través de proxectos solidarios, a convocatoria deste tipo de edicións, ademais moi cuidadas, e logo xornadas de debate, divulgación, xornadas pedagóxicas, claro, porque voltamos ao mesmo, a arte contemporánea non se coñece, non hai sensibilidade, non hai proximidade, non se defende. Se nos non sabemos, os propios artistas, que temos un marco legal que neste eido que da propiedade, que ten aspectos morais, non só os aspectos estritamente económicos, se desconhecemos, pode acontecer que un momento que veñan, digamos, con máis forza ainda, as presións tecnolóxicas coinciden que as grandes marcas de dominación mundial, claro, que estamos falando aquí unha cosa moi seria, é dicir, que cando falamos dese cambio que é moi interesante de Marisa para organizar un debate sobre eso, pero unha xornada, porque é un tema importante, pero estamos vivindo un momento moi forte. As empresas estas que todos temos así na nosa mente, pero que non contribuyen ao desenvolvemento común porque non pagan impostos. Son élites extractivas, son empresas simplemente recaudatorias que, en base a capacidade de deslocalización, sortean o Estado-Nación e os mecanismos de defensa. Quer dizer que hoxe en día a democracia, digamos, no contexto este, xa teníamos que definir como postdemocrático, está sendo o propio Estado-Nación, xa sabemos que está cambiando, e logo aí, claro, as institucións que decía Marisa,
o artista ou a clase media, a arte contemporánea, como é o coleccionista se está esmorecendo a clase media fruto da desigualdade, que hai libros así que explican claramente que vai a máis. Entón, a desigualdade vai a máis, os orzamentos nos centros de arte, nos espacios culturais van a menos, a liberdade, polo tanto, de pensamento crítico queda cada vez máis feble. Entón, ese deseño totalitario, de tipo pues, do gran irmão, vamos, das distopías, ¿no? Que xa máis ou menos casi pasan a ser literatura costumista dentro de pouco, ¿no? Porque si realmente as aulas dun investimento que fan os contribuintes galegos ou do Ministerio de Cultura Español, vamos, de Educación, é igual, están valeiras porque así se resolve as cousas, digamos, pola súa conta dentro de... Entón, efectivamente, asistimos a un cambio moi forte de... Sintetizando, para rematar, PEGAP, Lei de Propiedade Intelectual, hai un marco que ampara iso, hai unha legislación que temos que defender, cando se produce un atropelo como este último que representa ese intento de destrucción realmente do sector por parte dun goberno que non ten excesivo polo que vemos nin amor á cultura, nin interés pola arte, nin nada, cando vemos ese que hai unha defensa, claro, unha defensa dentro do marco constitucional español, mesmo dentro do contexto europeo, e mesmo imos gañando esas, e por suposto que imos gañar. Que sucede? Que logo que perde en todo isto, chegado o caso do contribuinte, multas, tal, pero claro, non é tanto, non pode ser, por parte das institucións que se acollan ou non a un convenio, que dizer, BEGAP ten como 300 convenios con institucións de todo tipo, si o CEGAC, digamos, non dá ese paso, ese convenio, lógicamente ten que pagar por os direitos de reproducción, porque entre todas as cousas, BEGAP ten que compensar. Se artistas, digamos, que se aquí expón Bois, pois, Calder, Dixan, pois, esos son dereitos que de España hai que abonar aos estates, as sociedades irmáns, digamos, do ámbito internacional, non? Entón, interesante que BEGAP, igual que defendí antes unhas siglas que era CEGAC como institución, BEGAP é unha institución que funciona razonablemente ben dentro dos atrancos e das... E, bueno, de momento, simplemente hai que tener en conta unha cousa, que a percepción e a opinión pública española con relación ás entidades de xestión, BEGAP está mantendo, digamos, aí, non existe ningún tipo de, sí, digamos, iso é unha discrepancia enorme, non? Digamos, con relación a entidades que, por outro lado, xa, moitas veces, nos viamos que estaban desnaturalizadas. En canto que a función e o compromiso que tes é este, está definido. Que sucede con relación ás asociacións? E apoio ao sector. Entón eran apoios, digamos, dos propios artistas a través do Fondo Asistencial e Cultural que por lei ten que ir caro este dinero, porque claro, hai unha parte que hai un desconto da administración, digamos, que vai fluctuando, que pode ser 18, 20, 22, 28, dependendo do impacto da crise. O desconto da administración sería o que representa manter este equipo, digamos, como o orzamento que pode ter os soldos aquí do... E logo hai que a característica de BEGAP é das entidades de gestión e que todo retorna aos autores. Por que hai esa lei e esa legislación? Porque autor, etimolóxicamente, autor vende o que aumenta, o que incorpora. Ortega y Gasset dicía que era, vamos, falando da terminoloxía de autor, sería o que aporta o imperio romano daquela, non era, que aporta novos territorios. Dun sitio simbólico, autor sería o que aumenta, o caudal, digamos, do conhecimento público, igual que un investigador, non? Eu sempre fago unha comparanza entre o artista, que eu entendo que ten que ser riguroso traballar no seu obradoiro, no seu espazo, con as súas ideas, e como un investigador científico, no seu campo. E pasa que a ciencia pasa como palabras, e o noso é máis esotérico, non? E logo que sucede, que nos tamén, cando temos oportunidade de falar, estamos moi pechados no noso mundo, e tampouco nos expresamos con moita claridade, non? Entón, hai un certo problema aí de comunicación. Pero vamos, BEGAP son 2.500 e pico socios españoles, 100.000 de todo o mundo, e ocupa cargos de responsabilidade e tal, e agora estamos agardando cambios políticos, claro, o retorno da compensación de copia privada, e
Virante por millones, claro, porque peor es casi, bueno, casi imposible, ¿no? Porque este gobierno caracterizouse por una posición, una posición muy en contra de lo que representa, incomprensible por otro lado, porque ¿cómo puedes hablar luego de grandes, de lo que representa marca España, cultura? Si hablamos de Galicia, hablamos de cultura, o hablamos de aportación gastronómica, pero hablamos de sinais de identidad cultural, ¿no? ¿Cómo podemos hablar en el país de Picasso, de Velázquez, de Juan Muñoz, ¿no? ¿Cómo puedes tener esta posición de agresiva con relación a los artistas? Aquí mismo vemos, si no hay un apoyo, es un apoyo económico, digamos, que permita esa sostenibilidad, eso no es neutral por parte de la administración, porque evidentemente para otras cosas hay cuartos, por lo que vemos también para cosas raras hay muchísimos. Tenemos pendiente desde ahí, Rotiño, a palabra de Miguel Anxo, también me gustaría decir, deberíamos pechar, intentar pechar, mañana no hay oportunidad de alongarnos tanto, porque mañana a 6:30 comienza otra mesa, ¿no? Convocarvos a todos para seguir el debate mañana y dar esta palabra. Ben, bueno, serei breve, intentarei ser breve. Bueno, simplemente comentar que de fondo o que se percibe un pouco neste debate, pues é un pouco un problema estrutural, casi digamos, ¿no? Entre o ámbito dos creadores, e non é de agora, é de hai moito, moito tempo, e seguramente históricamente desde os inicios da actividade artística. E a fragilidade do colectivo dos artistas, que se pode intentar, polo que eu estou percibindo aquí, pues se quere intentar remediar a partir do asociacionismo, das asociacións de artistas, pero eso ao que pode levar, como moito, o que está levando, é a casos de unha certa interlocución, dunha interlocución efectiva, no mellor dos casos, a institución, o representante institucional pode ser unha persoa sensible, e se consigan algunhas cousas, pero en relación con outros colectivos laborais, en outros colectivos profesionais, aquí falta unha cosa moi importante, que son os sindicatos, ¿no? Entonces, si non hai sindicato, non hai capacidade de presión. Estamos asistindo a moitos colectivos, o sea, propostas, comentaba Ania, ¿no? Un pouco, propostas que se entregaron ás institucións, ás autoridades, quedaron moitas veces en nada, pero claro, a pregunta é, pero que capacidade de presión teñen os artistas? O sea, pode chegar un momento no que os artistas digan en colectivo non nos interesa traballar nesas condicións, non nos interesa aportar obra para exposicións colectivas nos grandes museos porque non nos pagan e queremos un mínimo de salario. Bueno, ben, que capacidade de presión teñen os artistas para negarse entonces a partir dun certo momento a seguir traballando coas institucións? Teñen alguna capacidade de presión efectiva? O sea, ata onde chega a súa capacidade de presión? Porque todos sabemos que ao longo do século XX, moitos colectivos profesionais conseguiron moitas cousas a base de sair á rúa, manifestarse, a veces con moitas cargas policiais, a veces con mortos. As sufraxistas conseguiron o dereito ao voto e toda unha serie de dereitos con mortos polo medio. Os sindicatos foron moi activos, ainda que hoxe estén desprestixiados, foron moi activos e conseguiron moitas cousas ao longo do século XX. Pero claro, o colectivo dos artistas, en relación a outros colectivos profesionais, faltoulles históricamente esa articulación, esa cohesión a nivel de presión, ¿no? E eu creo que mentres non se resolva un pouco esa idea da cohesión e da capacidade de acción a hora de, bueno, buscar conseguir logros profesionais, é moi difícil, seguirá sendo cuestión de sensibilidades. Sí, tens razón, é un pouco para pechar. Outro día falaba con un director de teatro que me decía que les están regulados por un convenio, y entón, digamos, tamén é verdade, non falamos, pero ás veces parece que nos estamos a marxe de outras cuestións culturais, e por iso digo, tamén temos que facer autocrítica. Ás veces, é verdade, está decidido que se avanzan cousas que non se teñen en conta, ¿no? Parece que cada xeración non temos a capacidade de aprender do xa feito, pero que ademais iso, hai moitos ámbitos como literario, teatral ou musical, que no ámbito da interlocución co poder político tamén deberíamos facer un frente como no da cultura, ¿no? Entón, está claro que nos falta buscar esas vías
de diálogo tamén con outros sectores e buscar, si non é a vía sindical, serán outras que teramos que buscar, máis acordes co sentir de cada xeración, pero está claro que temos que facer algo proactivo, porque o que nos ven dado, eso, non ten moitas pintas de mellorar, non parece que vayamos a topar, que volvamos a tempos de bonanza, que volvamos a recuperar o poder económico, digamos, a clase burguesa, ni que retornemos a ese estado ideal suposto de vivir de que outros vendan a tua obra. Entonces, quedamos convocados, continuaremos mañán coa semana ás 4:30 co debate das institucións e quedamos convocados aos artistas para facer o traballo do asociacionismo. Gracias a todos por vir.